¡Qué pedo, banda! Sean bienvenidos al episodio 177 del podcast de Los Tres Gordos Bastardos. Yo soy su anfitrión Ezequiel y como ven aquí me encuentro con el resto del elenco de Los Gordos y el Keith, que es el staff. Yeah. Vamos a hablar contigo, Keith. ¿Qué hiciste esta semana en el mundo del gordeo? Tengo frío. Jugué... Ni modo, tenemos el ventilador prendido porque va a hacer calor al rato. Sí, no sé, churón, güey. Chamachito. Aparte estamos grabando más temprano de lo normal, así que hace más calor todavía. Y sí, estamos como a 25 grados que para el DFS. Ok, jugué el juego de la mini. Jugué Bioshock Infinite. Como apenas rescaté a Elizabeth. Metal Gear Acid. No sé por qué juegas esa basura. Espera, espera. Llevo 14 horas y me faltan dos misiones todavía. Me faltan como dos horas más. Sí, mínimo. Va a ser un final horrible. Sí. Y vas a sentir que despreciaste tu vida. Va a ser un final de... Esto nunca pasó. Y seguramente ese. Y Game of Thrones, tercera temporada. Me faltan dos capítulos para terminarla ya. Está bien. ¿Tú, Rafa, qué anduviste haciendo? ¿Qué banda? Pues, feliz Día de las Madres. Para atrasado. Los que nos están viendo, aunque sea un día tarde. Pues esta semana yo estoy jugando un rato más de Bloodborne. Estuve... ¿Qué mal? Ya, realmente fue una semana atareada. Nada más estuve viendo también Daredevil. Está buena, ¿no? Está buenísima, pinche serie. ¿Cuántos capítulos son? 13. Es media temporada. Duran una hora. No es media temporada, es una temporada completa. Ya es la norma. ¿Ya es la norma 13? Bueno, antes era 13, 26. Sí, antes era pero es que pero es 26 es, de media hora, de ¿no? media hora. Ahora son 13 de una. Esta es temporada Game of Thrones. Ya, ok. Sí, entonces muy buena. De hecho, sí, ¿cómo se llama? Vince es D'Onofrio, ¿no? El que él hace de... De Kingpin. ¿De Kingpin? No, está cabrón. Lo que digo, esa serie lo que tiene es que tiene un muy buen villano. Y hasta eso, el trío de personajes principales, they're okay. También siento que tiene buen pacing. Sí. Porque sí, luego el problema es que siento que en algunas series, los capítulos de medio son como de muy relleno. Y aquí el relleno está como al inicio. Entonces no lo sientes tan relleno. A mí lo que me gusta es que sí hacen, de hecho, trabajo de abogados. Porque es algo que no tenía la película. Así nada más que yo soy abogado, yay. Sí, nada más me acuerdo que la película al principio así, soy abogado. Pero eso es todo. No había una línea así de, señor, ¿y hace cuánto ejerce la abogacía? ¿Qué hora es? Las 12, 7 horas. Sí. Muy bien. ¿Tú, Adrián, qué anduviste haciendo? Pues estuve... Saqué la reseña escrita de Etrian, Mystery Dungeon. En teoría iba a sacar una mini, pero me enfermé. Entonces, no de Etrian Mystery Dungeon, de otra cosa. De otra cosa. Porque no pudimos grabar de consolas portátiles. Así es. Personalmente me gustó el Mystery Dungeon. Está entretenido. Entonces los invito a que chequen la reseña escrita. Está un poquito larga, pero es que el juego es bastante complejo. Entonces es un dungeon crawler / RPG. Así es, y aparte trata de incorporar... Mystery Dungeon es una fórmula ya muy trabajada, pero trata de incorporar cosas de Etrian. Entonces tiene capas sobre capas. Sí. Es de esos RPGs que son... Uy, va a salir en 3DS y hay que hacerlo chibi. Señor, pero esta cosa está complejísima. Chibi. Ay, chibi, te dije. entonces, bueno... también estoy jugando otro juego para otra mini, que se están apilando, pero en realidad ya iba a salir. Solo fue un contratiempo menor. Estuve jugando un poquito de Raise the Sun. Lo dieron gratis. Ya lo había jugado, yo jugaba la versión de PC, pero decidí probarlo en PlayStation 4 porque lo dieron gratis y me entretuve un rato jugándolo. Está bien. Yo esta semana también he jugado muchas cosas, un poquito de Broken Age, siguiendo o avanzando con el juego de Tim Schafer para ver qué tal quedó, porque no pude checar la versión de PC, ahora que ya está completa para acabarlo de una vez, y un poquito de Shin Megami Tensei 4, que ahora lo dieron, hubo barata de juegos de Atlus en el 3DS y pues estuvo muy económico, entonces lo compré, que le tenía ganas de hace rato, pero
no quería pagar el precio que estaban pidiendo la versión física en los retailers que fui a checar. Es entonces que los juegos de Nintendo no bajan. Los de 3D no, sí no bajan. Luego sí bajan. Sí bajan, bueno, pero son casos extraños. Y aparte hay que estar cazándolos muy aguerridamente. Sí. Y aparte es que este no es de Nintendo, este es de Atlus. Entonces, generalmente luego sí estaban baratos después de un rato, pero yo ya no lo he visto. O sea, los third parties, esas rarezas de third parties para Nintendo, sí. No, de hecho en el 3DS hay bastantes. En el 3DS hay varios. Ah, no, de hecho sí, en el 3DS pero bueno, sí está luego bastante son saludable son la difíciles cantidad de encontrar. Sí. Ah, es más raro que baje uno de 3DS que baje uno de consola, uh-huh, de Wii U. Sí, sí, entonces, pues bueno, está bastante padre. He jugado un poquito, llevo como 13 horas ya, pero sí, me ha gustado bastante el JRPG y eso que generalmente a mí no me late el género. Pero bueno, vamos a pasar a los anuncios comunes o recurrentes del podcast. Tuvimos sección de cine esta semana. Sam les hizo un listado de películas que pueden ver en familia, llamado, lo agrupó como Terror para Día de las Madres. Cine de terror para Día de las Madres, por si quieren ver cosas de terror con su familia. Pueden checar la lista de películas que ella recomienda. Está ahí en 3gb.com.mx. También hubo sección de cómics. Le hizo una pequeña reseña a Batman de Black Mirror. Que, pues bueno, es otro take. Otro take, sí. A Batman, que hay bastantes. Hay muchos. Por si les interesa o les gusta mucho el personaje del Caballero de la Noche, Sam le hizo una... ¿Qué prefieres, más takes de Superman o de Batman? Hay de los dos, así que... Bueno, pero hay más. Siento que hay más de Batman. Sí. Superman, un cirujano. No, había visto un artículo por ahí que hay así como mashups muy extraños con Superman. Creo que hay uno de... Hay uno que hizo un cómic con una mascota de cereal. Sí, suena como... Sí, hace cuenta. Superman y el Captain Crunch venciendo a alguien, así como... venciendo el Con Chocula. Te la creería si fuera Superman y el Tigre Toño. Bueno, Melvin. Aunque creo que nada puede ser peor que Archie y Depredador. Archie contra Depredador. Oh, okay. Pero por ahí dijeron que sí estaba que bueno. Estaba bueno, sí, que estaba bueno. Me intriga, pero... Sí. Está bien. Tuvimos fanart también esta semana. Nos mandaron bastante, pero suficiente como para no hacer trailer, así que vamos a hablar sobre él. Sí. Nos escribe también, nos escribe Ramón Arreola y dice: hola gorditos y compañía, si es que la hay aquí el changuito. En esta nueva ocasión, después de lamentarme por Silent Hills y agitar mi brazo muy fuerte pensando en Konami, referencia a los Simpson, sí, decidí tomarlo fuerte con un poco de comedia y hacer este bonito fanart, que la verdad me divertí mucho al hacerlo, ya que debía parecer uno de ustedes respetando los rasgos que los caracterizan individualmente y no solo un triángulo y una panza. Espero les guste y les provoque un poco de risa como fue conmigo y se les causa indiferencia, pues ble. En fin, me largo, pero les dejo esta pequeña interrogante. Al desaparecer Silent Hills, el próximo Silent Hill, aunque sea bueno, no logrará llenar las expectativas debido al hype que generó PT, ya que nunca sabremos si pudo ser mejor o peor. Sí. No creo, si está bueno, si está realmente bueno. Yo digo que entre los haters y entre la comunidad interna así como muy abierta, o sea, que habla mucho, sí. Quizás en cuestión de reseñadores y de sitios, van a decir, lo van a ignorar quizás, y van a decir, no, este juego está bueno o está malo por sí solo. ¿Sí? No sé, o sea, si está realmente bueno, yo creo que si llegan a algún calibre algo Silent Hill 2. Un milagro. ¿Ah? Sí, un milagro. You have to suck it up, está no, bueno. No, sí, pero yo estaba hablando, o sea, tengo las comunidades de reseñadores y eso yo creo que sí, pero la gente así como muy entrada, yo creo que va a enterarse. No, ¿sabes qué serían los fanboys irracionales de Kojima nada más? Sí. Porque si eres fan de Silent Hill, no importa que lo haga Kojima. Sí. Lo que importa es que haya un juego. Bueno. Ajá, si está el juego de Silent Hill bueno. Especialmente porque no, hace mucho no hay un Silent Hill decente. Sí, entonces digo que si está bueno, yo creo que los fans de Silent Hill deben estar complacidos. Sí. Los fanboys de Kojima obviamente no van a estar porque... ¿Por qué no lo hizo Kojima? No lo hizo Kojima. Como Kiki. Es como el Kiki. De hecho, pero... ya no voy a jugar ese Silent Hill. Porque estaba diciendo, no, es que no deben haber quitado PT de la tienda. Obviamente lo van a quitar. Es un plantel promocionando un juego que no existe. Lo que estoy temiendo es que Konami vaya... Diga, ¿eso era PT? Sí. No quiero que metan nada de eso en el nuevo Silent Hill. No va a ser primera persona. No va a ser tan de tampoco miedo. El otro era. Pero es que tampoco persona. El otro estaba el confirmadísimo room. Que iba a ser así. Dijeron, este es el concepto que tenemos en mente. Pero no fue así de, así va a ser el siguiente Silent Hill. Ajá, o sea, no, sí, nunca dijeron eso. Pero es Konami y son japoneses. Kitty, te haces demasiado. Mira, te puedo decir que Resident Evil 4 tuvo 4 versiones. HD. Uh-huh. Super HD. Sí. Pero bueno, vamos a ver el fanart de del changuito, que es esta interpretación del Pyramid Head, bastante chovy, con estrías y todo. Así es. Suponemos que es Adrián. Creo que sí, por el estábamos pelo. Estábamos discutiendo hace rato. Sí. No, creo que sí, de hecho sí, en el título que nos mandó el dibujo, el creo que decía Adrián. Ah, ya. Entonces, sí, porque lo estábamos viendo y así de, sí. ¿Quién es? Ahora creo porque generalmente nosotros cambiamos el título para saber de quién.
lo mandó a la hora de hablar de él. Sí, porque no puedo ser yo porque tiene cabello. Ajá. Sí tiene lentes, de hecho están ahí. Los cuatro tenemos lentes. Esa prominente barba no es mía. Y esa barba, generalmente, Adrián es más barbado que Rafa, o históricamente, entonces quiero pensar que sí. Históricamente. Hagan un recuento, ¿en cuántos podcasts sale Adrián con barba? En todos. No, pues en todos, en más que en Rafa. Sí. Punto, en todos. Punto. Uh-huh. Muy bien. Bueno, muchas gracias al Changuito por su arte, que siempre le queda muy guay. De hecho, dice, cancelado por extremo terror. Escribe también Alex Virgen, que dice, uh-huh. ¿Qué onda? O, bueno, ¿qué onda, gordos? Ajá. Les quería compartir un dibujo que mi amigo el Shameth me hizo el favor de hacerme de uno de mis juegos favoritos, de Earthbound. Quisiera que me dijeran si este juego los enganchó y si me hacían el favor de decirle a la banda que si hay alguien por ahí que me ayude con los Tag Climax de Bayonetta 2. Mi ID, supongo que es Nintendo, tiene que ser Nintendo ID, es Alex A-R-O-N-I-Z, Alexarronis. Ajá. Okay. Entonces, si alguien quiere jugar el multiplayer de Bayonetta 2 con este Alex Virgen, ahí tienen su Nintendo ID, mándenle un mensajito y díganle, yo quiero jugar. Sí. Mis mejores salutaciones y que el gordeo siga hasta que exploten. Salutos. Este es el que nos manda este Alex Virgen, que el único que ha jugado Earthbound soy yo. Es Adrián. Pero la verdad es que no me acuerdo. Yo no me acuerdo. Uh-huh. Hace muchos años lo jugué, la verdad. Uh-huh. Me acuerdo de varias cosas. Hay cosas que me acuerdo porque me costaban mucho trabajo también. Sí. Pero no me acuerdo. Ya. Bueno, lo compramos, pero dijimos que lo íbamos a jugar, pero puff, algo se nos cruzó, o sea, la vida. Y no lo hemos... Sí. Ahí lo tenemos en el Wii U, pero... Sí, porque no conseguir el cartucho está perro. Sí. Y además está caro. Está caro. Uh-huh, caro sí. Y perro. Pero bueno, muchas gracias a Alex Virgen por su fanart de Earthbound. Y si nos enganchó, pues Adrián lo enganchó. En su momento. Ahorita no nos volvió a enganchar porque teníamos otras cosas que hacer, pero sí queremos jugarlo. Cuando haya la oportunidad. Yo me acuerdo muy bien lo de cuando estás enfermo de casa. Mm. Ah, es que extraño mi casa y pinche NES le baja los stats, puerco. Y entonces yo no entendía así de por qué mi personaje es más débil. Ajá. Y después ya descubrí que tienes que hablar a tu mamá. Ya. Para que, ya me siento mejor y ya se siente mejor. Ya, qué extrañas. Tienes mecánicas muy extrañas, entonces me acuerdo de esas cosas, pero no me acuerdo de eso. Ya. Es que yo también, Alec Guevara, dice, hola gordos, aquí les mando mi primer contribución al podcast en casi más de 3 años que los veo. Yo no lo hice porque dibujo de la patada y por eso el rosa. Okay. Gracias y que el gordeo los acompañe. Postdata, si pueden mandarle un saludo a mi amiga Diana diciéndole que el tibroso es real, se los agradecería. Diana, el tiburón es real. Es muy 100% real y 1000% letal. Eso dice la playera. No, aquí. ¿Quién sabe? Es muy real. ¿Quién sabe? Es tan real como el coco. Sí. No, es más real. Es más real que el coco. Porque que el coco no es 100% real. Así es. ¿Va a haber playeras con solo ese diseño? Solo es 85% real. Solo es 85% real. No creo que haya playeras con este nuevo diseño del tiburón que nos manda Alec Ibarra. Que por cierto, tenemos que conseguir más. Sí, todavía no tenemos, pero esperamos que ya esta semana haya. Uh-huh. Esperamos que ya haya. Una disculpa y una lástima que todavía no haya, pero queremos que queden bien. El diseño está un poquito complicado y pues te tiene que imprimir chido. Sí, tiene muchos colores. Tiene puntitos de rojo. 2, 3 colores. El rojo es un color también. Uh-huh. La sangre que tienes ahí en el nipple izquierdo. Esto también es otro color. Esto okay. De aquí. Son muchas capas. Sí. Sí. Mira, por ya estamos. Playera. Ya estamos. Trabajando en las nuevas. Sí. Pero bueno, muchas gracias a Ale Guevara. Y supongo que su amiga Diana fue la que hizo el dibujo. Voy a decir que sí. No le quiso dar crédito a nadie. Solamente dijo que no lo hizo él. Sí. Nos escribe también el Trampas. Y se me dejo de chingaderas. Fanar perras. Espero les guste. Por cierto, ¿nos podrían platicar un poco de ese día de grabación de Assassin's Creed 2? No me acuerdo de nada de ese día más del... No, ¡tú no sabes nada! Sí, no, es eso. No. Lo que pasa es que... Es eso. De hecho, no estábamos en este escenario. No, era otro departamento. Estábamos grabando. Y lo que no, de hecho, yo creo que ya estaba... Ya era noche y yo ya estaba trabajando en la reseña. Porque antes lo que hacíamos era grabar temprano. Yo trabajaba en la reseña ese día, ahí mismo. Ajá. Y mientras se subía, grabamos el podcast. Y luego la subíamos el domingo, me parece. Sí. Y se liberaba en Blip. Me acuerdo porque eran archivos muy pequeños. Eran archivos como de 200 megas. Uh-huh. Ajá. Y entonces, bueno, estábamos ahí trabajando en donde estábamos trabajando. Ajá. Y una pareja estaba discutiendo en la calle. En la calle. Bien cabrón. Estaba discutiendo puerquísimo. Sí. Ya sabes, esos momentos incómodos, así como... Ajá. ¿Saldremos de la ventana y decir que se caen? Sí, pero... No, yo creo que no, porque nos van a llover por trastes. Está hasta el karma. No, estaban discutiendo enfrente del coche. Sí, el chiste es que llegó un punto en que la discusión se acaloró tanto que la chica le gritó a su novio, ¡tú no sabes nada! Y azotó la puerta de la cajuela. Y se fue. No sabemos si se fue o qué pedo, pero así de...
Wow, pero gritó fuertísimo. Sí, tú no sabes. Sí. Escuchamos todo como si estuviéramos al lado, así. Sí. De, sí. Wow. Entonces los tres nos quedamos de, así el momento incómodo de silencio, seguido por las carcajadas. Sí, por eso nos acordamos de ese, sí, de ese día de grabación. Ya se ha vuelto algo así entre nosotros, una ¿qué? Broma. Ahí está arriba. Sí, pues, ¡tú no karma. Sabes nada! Es que esta toma es de un podcast donde metimos el sillón. Sí. Sí. Sí, donde dijimos, bueno, no sé si es tan fácil meter el sillón como pensamos. Y no lo fue. Pero bueno, ya, we suck it up, ese lo hicimos en el sillón y ya. Sí, no, pues ya esta disposición es mucho más cómoda que la que teníamos antes. Sí. Bueno, muchas gracias. Me encanta que cuando la gente se queja, es que ¿por qué se trae la mesa del comedor? Esta no es la mesa del comedor. Esta no es la mesa del comedor. De hecho, son nuevas. Sí. Así es, son dos. Son dos en L. Son dos en L. Que el mantel sea el de comedor, no, ese es otro problema. De hecho, esto de aquí no es una ilusión óptica. No hay nada. Es el mantel ahí flotando. Sí. Muchas gracias al Trampas por su fanart que nos envió. Le quedó guay. Nos escribe también Miguel Ignacio Jiménez. Dice, hola, Goros, aquí dejo este fanart por tan esplendoroso día. Supongo que es el Día de las Madres. Mm. Sin duda ustedes saben por experiencia lo que se siente una madre por más de 9 meses. Feliz 10 de mayo. Que tengan buen inicio de semana. Saludos. Nos manda este Photoshop. Photoshop. Muy perturbante, sí. ¿Por experiencia? Sí, supongo que es por la panza, por pero la panza. No, sí, no, no se compara. No, sí. Está cabrón. De hecho, creo que lo que tiene... Es difícil hablar de esto. El fan art es que Kip, por alguna razón, ajá, tiene el embarazo menos prominente que hemos visto. Iban 2 meses apenas, güey. Sí. Dice que solo quería salir en la sesión de fotos. En realidad no está embarazado. Ah, bueno. Ya. Yeah. I think he's a dude, porque tiene... Está bien. Está bien. Todos son dudes, ¿no? Porque sí, tienen pelo en el pecho. Sí, sí, sí. Tú más que nadie, mira. Sí. Dice que se te antoja una salchipapa. Ah, es de un video. No, sí. Yo he visto ese video. ¿Sí? ¿Ah? Sí, es de un niño que canta, que se comió una salchipapa. ¿What? Y se medio parece a ti, pero medio. O sea, no, eso los enseño. Ok, sí, no, porque I have no idea what the fuck you're talking about. Lo vi por ahí, así como... Sí, no sé de qué chingado estás hablando, hijo. Se parece a ti, pero no tanto. No, pues no, sí. De hecho, el que es mi clon es el pinche caballo negro. Big Bron. Nada, es que ese güey está más puffy. Más puffy. Saludos a Caballo Negro. Saludos a Caballo Negro, sí. Mándenle este video para que lo vea. Él nos sigue. Él nos sigue. Caballo Negro sigue. No sé si vea el podcast completo, pero supongo que ve la intro mini. Todavía me acuerdo, ahora que está... Ya le dijimos que se venga a trabajar con nosotros y no quiere. Sí. Ahora que vamos a jugar el Gears of War 3, me acordé del cómic que nos mandó esa vez. Ah, sí. ¿Qué fue? Que estábamos así y... Jugando. Que cayeron las vistas, la mitad, que quién sabe qué. Ah, es porque... Y llega Adrián además. El dibujo de Adrián está buenísimo. Así es. No, es que cayeron las vistas. Ah, es porque salió Gears of War 3. Ah, sí, cierto, ¿verdad? Sí. No, siguiente no es... panel no estamos no, ya. No. Yo la pregunta es, ¿por qué no es... Lo que me pregunto es, ¿por qué no estamos jugando nosotros? Sí, tienes entonces, razón. Entonces, sí. ¿Se quedan viendo? Y ya no hay nada. El siguiente panel ya no está. Sí, ya. Fue el del concurso, el concurso original de fanart. Sí. Que ganó, no me acuerdo si segundo o tercer lugar, algo tercer así, lugar. Caballo Negro. Tercer lugar se lo llevó Caballo Negro. Porque primero fue Evil Day. Primero Evil Day, segundo Mezcairi. Mm. Y el cuarto, no me acuerdo del nombre, pero era uno donde estábamos todos los personajes en el castillo y ahí había un Damián, un lobo haciendo así. Muy divertido. Sí, sí. Ya hace falta otro concurso fanart. Sí. A ver qué hacemos pronto. Pero bueno, muchas gracias, banda, por sus fanart que nos enviaron. Están cagadones, están guay, perturbadores. Sí. Sí, todo. ¿Saben a cuál se refiere? Muchas gracias. Gracias por las pesadillas. Sí. Pero bueno, banda, eso ya todo por las introducciones. Vámonos al sillón. We'll be right back.
Muy bien, Manda. Pues ya estamos aquí en el sillón, donde vamos a hablar un poco sobre las noticias más relevantes de la semana. Pasaron algunas cosas interesantes. Una de ellas es que ya tenemos fecha de salida confirmada para Rogue Legacy en el Xbox One. Va a ser el 27 de mayo y va a costar los $15 reglamentarios que cuesta Rogue Legacy en todas las plataformas cuando sale. Sí. Va a ser la primera ocasión en la que el juego Rogue Legacy va a estar en una plataforma Xbox. Yo pensé que había salido para Xbox 360 cuando salió para el Play 3. Yo también. Pero, wow. Pero aparentemente no. Pero, pues, qué bueno que ya lo van a tener. Sí, es un juego muy, muy bueno. Entonces, muy bueno la gente que no ha tenido la posibilidad porque pues, nada más juega en plataformas Xbox, cómprenlo. Está muy guay. La verdad, viene recomendado. Ah, por ahí nos preguntaron en Twitter o en Facebook si habíamos hecho una reseña. No hemos hecho una reseña de ese juego. Alguna vez se han tenido varias ideas de hacer reseña de Rogue Legacy, pero siempre ha salido algún compromiso. No, o simplemente sale un juego más nuevo. Sí. Así como, bueno, Rogue Legacy vamos a ponerle un alfiler. Los que más han tenido posibilidad de tener reseña, pero nunca han tenido, fue Rogue Legacy y Don't Starve. De hecho, yo Don't Starve intenté dos veces. Sí. Cuando salió en PC, luego cuando salió en Play 4 dije, bueno, ya. Ahora sí. Ahora sí. Y no. No hubo tiempo. Sí. Y Silent Hill. Silent Hill 2. Ay, Silent Hill 2. Y todo el tiempo estamos ahí. ¿Silent Hill 2? Ay, ¿ahora? No, mejor después. Vamos a hacerle reseña a Pity primero. Sí. No. Ya lo tengo de Play 4. La reseña de Silent Hill 2, sí, algún día. Algún día. Pero si no después de la de PT, porque si no va a haber PT. De hecho, ya, yo creo que lo que vamos a hacer ese día va a ser, bueno, ya, no tenemos más juegos que reseñar. Está Resident Evil 4. Y está Silent Hill 2. Volado. Pelense hasta la... No, volado. No. Va a ganar Silent Hill 2. ¡No! ¡No! Oh, yo digo que 2 de 3. 3 de 5. Y ese va a ser el intro de la reseña. No, es el Silent Hill, la reseña de Silent Hill 2 de los gordos es el Final Fantasy VII de Square Enix. Sí, el remake. De hecho, cuando salga el remake, de seguro ya. Ya. Sí, los dioses han hablado. Los dioses han hablado. Silent Hill 2. Sí. Muy bien, pues bueno, ahí está. Este juego es el Ardor Games, que es un roguelike, es un plataformer muy del estilo Ghosts and Goblins, medio Castlevania. Está muy padre. Es muy entretenido, tiene muy buena comedia y tiene un muy buen nivel de dificultad. Así que la gente que le gusta este tipo de juegos, chequen Rogue Legacy. Si no lo han podido checar, ya sea en PC o en alguna plataforma PlayStation, es un obligado, la verdad. Sí, la verdad. Con la dama Bárbara Chun-Li. Sí. Creo que lo mejor es la dama mago. Sí. Todos tienen barba, no importa si es hombre o mujer. Sí, sí, es cierto. Muy bien, también tuvimos confirmación o semi-confirmación de que Mirror's Edge ya viene en camino. Yeah. Cuéntanos, Keith, ¿cuáles son los detalles? Nada. Electronic Arts. Ese es mi pinche sonido. Si ven la mesa un poquito más alta de lo normal, es la boner de Keith. No, raging boner. Keith, ya, está bien. Esto no es, esto es behind the scenes, pero es que así tiene más relleno. Y es neta. Bueno, Electronic Arts dio su resultado financiero y junta con accionistas y todo. Comunicado con accionistas, sí. Ajá. Y creo que todas las compañías lo están haciendo porque la época. Ya acabó. Ah. Y es que fue en abril, ¿no? El principio de abril es cuando se acaba el año fiscal y tienen que hacer sus proyecciones para el año que viene. Y convencer a los accionistas de que vuelvan a invertir en ellos. No, que no se vayan. Hay pocas compañías que terminan su año fiscal en el fin de año. Me parece que Activision es... Hay una, sí existen. Creo que Activision lo hacía. Hacía, pero ahorita ya no. Pero ya no. Estoy seguro que hay una, porque de hecho hace proyecciones en enero. Es decir, son rarísimas. Sí. Porque la mayoría hace ahorita que terminó el año fiscal. De hecho, yo ahorita creo que ya son todas, porque por eso el reveal que va a haber de Assassin's Creed, el nuevo, que ya no es Victory, que se llama, creo que es Syndicate. Uh-huh. Por eso va a ser ahorita, porque ya pasó el año fiscal. Entonces, mire, tenemos otro Assassin's Creed, no se apuren. Sí. Entonces... ¿Qué tenemos? Nada, un teaser, unas manos. Sí, el 12 de mayo, a ver ya. No, yo vi las manos y dije, Assassin's Creed The Order. Assassin's Creed Bloodborne. dentro del listado de juegos de Electronic Arts para el año fiscal 2015, venía todos los de deportes, venía... Pues de esperar. Star Wars Battlefront, obviamente. Un Hot Pursuit. Más Plan vs. Zombies. Y Mirror's Edge. ¿Hot Pursuit en específico o Need for Speed? Need for Speed y el loguito de Hot Pursuit.
Ok. Entonces. Heavy breathing. Porque ahorita el rumor es que iban a hacer revival de la su franquicia Underground. Yeah. Podría ser entonces, Hot Pursuit Underground. Underground. Y pues Mirror Stage y Plan vs. Zombie estaba para el último cuarto del año fiscal, que es enero, febrero, marzo del año que entra. Uh-huh. Entonces, antes de marzo del año que entra, del 2016, debe salir Plan vs. Zombie y Mirror Stage. Debe salir. Según estas proyecciones de estos güeyes. Lo está haciendo DICE, que DICE ahorita está ocupadísimo haciendo Battlefront y creo que les preocupa que quede mejor ese, a que quede mejor. Están haciendo Battlefront y están haciendo un nuevo Battlefield, porque también ya tienen un compromiso para Battlefield nuevo a finales de 2016. Entonces pues vamos a ver que yo jugaré. A mí me preocupa porque en el E3 del año pasado mostraron arte conceptual y dijeron, vamos a rehacer esta madre. No, también mostraron un gameplay. Mostraron a la chica corriendo. Nah, era el paso de los edificios nada más. No, era un tecmo. Mostraron acciones. Yo puse la noticia. Yo no me acuerdo. Sí, bueno. Mostraron un tecmo. Déjalo, Wolfsco. Fue el E3 donde pasaron así. Sí, Caetano está haciendo un juego y pues. Extremo, el juego. No tenía nada. Esos sí, güeyes no tenían nada. Nosotros vamos a hacer un juego que se llama Extremo y va a traer todos los bordes extremos que tenga el juego. Los de DICE tenían un render de plantas de Endor. Ajá. Ah, sí. Los de BioWare tenían un Krogan viendo al cielo. Ajá. Sí, no mames. Mass Effect 4. O sea, el reveal más grande de Mass Effect no fue en el E3, fue un pinche Twitter. Aquí está el Mako. Oh, sí. Soltamos una foto y luego, tu Mako va a ser personalizable. Sí, bueno, ese y mostraron gameplay de Mirror's Edge. El chiste es que acá no mostraron nada y dice que no van a mostrar porque están en etapas tempranas de desarrollo. Yo temo que ni siquiera en el E3, pero espero. Es que lo que tenían nada más es el playground. Tienen el engine y tienen un playground hecho. Sí. O sea, no es un nivel, pues, que ya vas a ver, tío. Sí. Y este, es como para testear las mecánicas nada más. Sí. Que todo esté en orden. Entonces, sí me preocupa y no sé si vaya a salir para los primeros meses de 2016. No creo. Oílo, me preocupa. Me preocupa, es Mirror's Edge. Me preocupa. Dad gracias que va a salir ese junio. Va a salir. Sí. Vendió 2 millones. Es un fracaso, Kit. ¿Qué no sabes? Pregúntale a Square Enix. Pregúntale a EA. Square Enix. Lara Croft fue un fracaso. ¿Cuánto vendieron? 5 millones. Ay, también pregúntale a Capcom, güey. Sus pinches 6 millones de Resident Evil 6, güey. Ah, sí. Ese juego fue un fracaso. Damn. Un verdadero fracaso. Ay, estamos tan tristes. Oh, con el dinero. Oye, aquí en la nota dice: quizás es optimista pensar esto. Y sí, creo que es optimista pensarlo si no han hecho nada. No, mira, yo creo que lo pueden nada más porque para básicamente para los accionistas es porque hay un proyecto nuevo, sí. Va a haber un juego que bla bla y para la gente sigue existiendo, no se preocupen. Ajá. Sí. Es que también hubo mucho ruido de Battlefront y sí, eso es la prioridad, sí, porque sí, es una licencia y va a venir el juego. Sí, sí. Imagínate qué pasa si no cumples. El ratón va a llegar con una pinche supina acá bien cabrón, va a decir: ¿qué pedo? Pero te voy a demandar por no cumplir el contrato y tú no quieres meterte con el pinche ratón. No te quieres con el pinche ratón. Sí. Pero bueno, sigue existiendo Mirror's Edge. Sí, está Tengo vivo. Tengo un nene más gigante con tu nombre en él, ¿eh? Así que no se preocupen. Sí. Ojalá esté bien. Yo prefiero, aunque salga hasta el 2017, prefiero que salga bien. Chido. La verdad, prefiero que no dure 4 horas. Chido. Okay. Sí, güey, que no dure 4 horas como el otro, güey. Sí. Muy bien, pasando a otras cosas. O que cueste 20. Sí, si va a durar lo mismo que dura el original, que cueste la mitad. Que cueste es lo mismo que de The Order. The Order, si costara 20, quizás no nos hubiéramos quejado tanto. Quizás. Sí. Muy bien. Splatoon, hubo Nintendo Direct. Hubo mucha información. Cuéntenos, Adrián, qué va a traer este juego que ya menos sale. Pues miren, el Nintendo Direct estuvo un poco largo, duró aproximadamente 35 minutos. Para. Duró 35 horas. No, mames, no hubiera aguantado. Y tengo que decir que mucho de lo que mostraron es, sí, eso es de un shooter. Uh-huh. Oh, es que vas a tener diferentes clases con armas. Ajá, sí. Muchas cosas así como vas a tener. Ya, güey, es copia de Team Fortress. No, ya, ese y Battlefield son lo mismo. Sí. Ay, no, Plan vs. Zombie. La verdad es que mucho de lo que mostraron pues fueron cosas como muy obvias. Vas a poder subir de nivel. ¡Oh, my God! Pero lo que hicimos. Pero sí mostraron algunas cosas bastante interesantes. Mm. Primero que nada, hablaron de ellas. Chale, está buscando, qué pinche mierda. Eso, no está buscando el video de Mirror's Edge. Oílo. Qué mierda, ¿eh? 9 de junio del 2014.
Ya, continúa. ¡Qué mierda! Tú eres una porquería, sí. ¿Qué, no, ¿qué tú vas? Eres una porquería. Pero lo que mostraron es este... varias cosas interesantes, entre ellas que, bueno, va a haber una plaza, la cual va a ser como el hub central. Sí. Uh-huh. Vas a poder... va a haber 5 mapas de lanzamiento, pero todo el DLC... o por lo menos gran parte del DLC va a ser gratuito. Asumo que no todo el DLC va a ser gratuito, no. Porque de entrada va a haber desbloqueables con Amiibo. Ajá. Va a haber 30 retos diferentes desbloqueables con Amiibo. 10 por cada Amiibo porque hay 3 Amiibos de Splatoon. Ah, te los venden en paquete. Pero el paquete no cuesta lo que cuesta un solo Amiibo. No, te va a costar lo que cuesta el juego. Cada Amiibo vale 300 pesos. ¿3 Amiibos? 900. No, ya cuestan 1,100, güey. Ah, perdón. Todavía me alcanza para otro amigo. Puedo gastar mi dinero en más basura, gracias. Pero bueno, gran parte del contenido multiplayer o los mapas van a ser gratuitos. Ajá. Algo que personalmente me pareció muy extraño, ajá, es que no hablaron de otros modos de juego. Siguen hablando nada más del Turf War. Hablando de multiplayer, hablaron de algunos modos de un solo jugador, que son los retos y algunos escenarios extras. Tiene campaña, ¿no? Sí, tiene una campaña, sí. Contra, de hecho, otra raza. Uh-huh. Ellos son los squids, son los calamares, y hay una raza como de pulpo, se llama los octo algo, ¿no? De peje lagartos, ¿ah? Ajá. Sí. Bueno, la campaña es DLC. Pero la campaña principal está basada en retos también, es así como matar algunas cosas y seguir adelante, ¿no? Lo que me preocupa es del multiplayer es que solo mencionaron el Turf War, no hablaron de ningún otro modo de juego, y que, bueno, ya saben que es de 4 contra 4, pero los mapas son pequeños, entonces está bien, eso no es ningún problema. Es un juego calibrado para 4 contra 4. Está bien. Pero el problema es que mencionaron que el matchmaking con amigos, o sea, si quieres jugar con tus amigos, va a llegar hasta agosto. Ay, bueno, 3 meses después. Oh my god, the internet, we cannot handle them. We cannot handle the internet. Handle them. Esta tecnología es muy nueva para nosotros. No, la verdad es que no, dejas, a mí me preocupa eso porque si no hablaron de ningún otro modo de juego, no me gustaría asumir esto, pero es la única forma en la que podemos ver cómo va a ser el juego. El juego va a tener un modo de juego multiplayer y 5 mapas sin matchmaking con amigos y no va a tener voice chat. Ajá. Pero reinventen de multiplayer. Aún así, A ver, vamos a recapitular. Va de nuevo. Me está diciendo, señor Nintendo, que esta pinche cosa, pulpo, tiene menos mapas confirmados ya que Battlefront. ¿Y estaban chillando con Battlefront la semana pasada? Así es. Ajá. ¿Y por qué no están chillando con esta madre? No, porque la verdad, porque acabo de vomitar un poco en mi boca. La verdad es que voy a decir que es porque los fans de Nintendo les gusta lo que Nintendo hace. Sí. Sea bueno o malo, ya depende de cada uno, ¿no? Males vale que sean los mejores 5 mapas de la historia. Ajá. Sí. De hecho, lo que te van a decir ellos es que seguramente los mapas están muy buenos porque hubo un global test fire el fin de semana. Sí. A 3 horas diferentes. Para hacer pruebas de estrés de los servidores, ¿no? Pues uno era a las 5 de la mañana. Alguien por ahí me puso... creo era para Europa, más en bien. En Twitter, Grandmaster Pikachu creo que fue. Una pequeña opinión que hizo al respecto de por qué él sí jugó el La gente el demo. Estaba muy entretenida con lo que jugó. Está no, de bien. Hecho, él dijo, está bien, pero no le tengo grandes expectativas al juego. It's not $60, sí, fine. Not $60, y ese comentario es Celine casi todo. Sí. Mira, yo lo que he visto en Twitter es que están felices con lo que han jugado. Que no sea de Nintendo. O sea, Nintendo está feliz. Ajá. Pero Jim Sterling lo jugó y dijo que está muy coqueto, está muy divertido, etcétera. No, lo he estado checando y me... Está bien, pero está bien el Test Fire. Vamos a ver si realmente cuando salga todo el juego valga la pena pues comprarlo. O esperarse hasta agosto. Ajá, que ya esté todo el DLC para que el juego esté pues con todas esas mecánicas, ¿no? Estamos hablando de que cuando salió... Titanfall no tenía tampoco matchmaking con amigos. Y se tardó un mes o 3 semanas, no me acuerdo muy bien, y la gente se enojó mucho. Además, este juego tiene 30 misiones que desbloqueas con amigos. Pero la gente se sigue quejando del DLC en disco de otras compañías. Esto es DLC en disco también. Sí. Ajá. Tienes que comprar una figurita. Tienes que comprar una figurita que es una llave porque esta cosa no descarga los paquetes, nada más los abre. Sí. Entonces, todas estas quejas de otras compañías las están pasando por alto. A lo mejor es porque está muy, muy bueno el juego. Porque no lo hemos probado. Nosotros no jugamos en multiplayer porque, la verdad, los horarios no nos convenían. No, por eso, todos sabemos por qué es. Va a ser porque vamos a probar el Entonces, en 15 días va a salir el juego completo. Vamos a probar. Ajá. Ah, y la... Te faltó otro... Todavía hay más cosas que mencionaron. Un reinventing de Nintendo.
las preórdenes. No, las preórdenes voy a saldármelo porque la verdad es que es una tontería. That's just stupid. Sí, moving on. Sí, 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 sí. Sí, o sea, la preorden que venía en el test fire era una tontería porque solo puedes usar en el demo. Mm. No, voy a hablar más al respecto. Lo que no voy a mencionar es que también va a haber eventos grandes dentro del juego. Cada cierto tiempo va a haber algo llamado los Splash Fests, que van a... ¿Vas a elegir a uno de los dos bandos? En el primero, que va a ser gatos o perros. ¿Qué eres? ¿El bando de los gatos o el bando de los perros? Y van a pelear. Ajá. Y entonces el bando con más puntos van a ganar pues skins y cosas así. Eventos públicos. Es la Faction War de Mortal Kombat. Así es. Así es. O los retos de el multiplayer de Mass Effect. Mm. El chiste es que va a tener todos estos pequeños agregados conforme vaya saliendo el juego. No, pues si mira, un juego de multiplayer necesita tener estas cosas para hacer desarrollo de comunidad al final de cuentas. Uh-huh. Y más si es no IP. Y más si es no IP. Tienen que meterle mucha galleta. Yo me temo que el juego salga pobre en su salida y tener que esperar hasta los DLCs. Porque no porque el juego sea malo o bueno, sino porque si la gente no se atrapa rápidamente, no se va a esperar a los DLCs. Se va a ir, simplemente se va a ir. Y un juego multiplayer pues requiere gente para jugarse. Sí. Así de sencillo. Uh-huh. Aunque sean 4 contra 4. Ojalá el matchmaking haya estado funcionando bien con él. De hecho, los tweets que he visto es que ha estado smooth, ha sido muy suave. Cosa rara en Nintendo. Y de hecho, generalmente los tweets son... El matchmaking... No, pero el matchmaking no. El online juega muy bien. Sorprendentemente. lo cual está bien. Está muy bien. Yo espero que el juego corra de maravilla. Espero que sea una experiencia online buena dentro de la plataforma, porque no hemos tenido las mejores representaciones de esto. El online de Nintendo no ha sido estelar, pero este juego requiere que sea estelar, ¿no? Sí. Lo que me preocupa es el contenido. La verdad es que eso es lo que me preocupa. Se ve muy mono el juego, tendrá muchos skins, tendrá muchas otras cosas, pero tiene 3 tipos de armas específicas. El rodillo. ¿La pistola? La pistola y una especie como de sniper, es un rifle. Después va a haber otros que son DLC gratuito, pero pues después, todo es después va a haber, después va a haber, después va a haber, después va a haber. Mucho bueno, sí. Please understand. Ajá, sí. Ese después va a haber me da la sensación de que la comunidad se va a ir. Sí, 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 o sea, tienes que tener encastada la comunidad hasta que salga el primer DLC que está planeado para. El primer DLC... ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Uh-huh. Va a ser en el verano. El único que está confirmado es que en agosto, en algún punto de agosto, va a estar el matchmaking para poder jugar con tus amigos, ya sea en partidas privadas, porque al parecer no hay partidas privadas. O sea, 8 amigos, 4 contra 4, o 4 amigos tuyos contra 4 otras personas. Sí, pero además para poder jugar con eso, tienes que esperar 2 meses. O sea, son meses de 2 meses de espera que sí. Junio, julio y lo que pasa en agosto. Y lo que pasa en agosto, porque pues, puede ser el 1 de agosto, puede ser el 30 de agosto. Me preocupa. Me preocupa porque el juego puede estar muy bueno. De hecho, personalmente, en las notas que hemos puesto nos parece interesante el concepto. Uh-huh. Especialmente porque trata de desviarse un poco de los shooters más ortodoxos. Pero me preocupa esta falta de cosas. O sea, realmente, como lo dices, es que solo va a tener 10 mapas el Battlefront. Esto solo tiene 5. A mí me gusta... Va a costar 60 igual que el Battlefront. Sí. Me gusta ponerlo al mismo nivel que Garden Warfare. Es un shooter, no es serio. Garden Warfare costaba 40. Sí, y salió con todo funcionando. Uh-huh. Con todo funcionando, y no también, sé también tuvo DLC gratuito. Tenía modo horda, tenía split screen en el Xbox One. Sí. Entonces, pues es un juego similar, de hecho sí, muy similar a Garden Warfare, como dices, pero Garden Warfare costaba 40. Y salió completo. No sé si 50 en Xbox One. Es probable. No sé, yo lo descargué gratis cuando estaba en PlayStation 4. Todos lo tenemos ahí en P4. Deberíamos jugar. Pero bueno, sí, está pedorro. Está pedorro. Esperemos que el juego esté bueno y que tenga la calidad suficiente como para que la gente se quede atrapada. Porque sí, si solo tiene 5 mapas, la gente se va a aburrir. Obviamente hay unos cuantos que se van a quedar, como todos los multiplayers. Pero no van a ser la mayoría. Va a ser un... No sé. El problema es que es Wii U. Ay, no, ¿qué otra cosa? ¿Qué otra cosa tienes que esté parecida? Ah, pues Nintendo va a seguir sacando DLC de Mario Kart. No, parecida, hijo. Un shooter. Ah, parecida. Un shooter parecido. No, la gente está jugando Smash como loca. Ajá. Sí. Pero Sí, pero también el problema es que... ¿Por qué otra cosa lo puedes cambiar? Pero el problema es que el público de Nintendo pues prefiere Smash, asumo. Black Ops 3 va a salir... Ah, pero eso sale tan noviembre. Güey, desde el primer Call of Duty que salió para Wii U... No ha salido otro. No ha salido otro.
Pero creo que este sí va a salir, ¿no? Ah, guay. No, ¿por qué habría de? Te pregunto, ¿por qué habría de? No. Lo estaba confundido con Guitar Hero. Ah, sí. Ah, no mames. Este Activision. No mames. No fui tan lejos. De dos maneras, qué pedo. Nada que ver. No. Aparte, ¿usaste la guitarra como rifle? No. Aparte, este Call of Duty no está ni siquiera confirmado para el PlayStation 3 y el Xbox 360. No creo que salga. ¿Quién sabe? A lo mejor termina sacando. Sí, güey, es Activision. Para el PlayStation 3 y el Xbox 360. Pero bueno, no están confirmados. Ajá. O sea, es posible. Es posible. Pero no está confirmado. Es posible. Para Wii U, sí. No lo creo. Pero bueno, espero que pues, esté bueno el juego. Ojalá. Ojalá. Porque la reacción que... con el Test Fire, con las pruebas, con el test servidor, les fue bien. Uh-huh. Sí. Muy bien. Pasando a otras noticias. Sony acaba de confirmar hace poco que no va a tener conferencia en la Gamescom de este año. Cuéntanos, Rafa, ¿cuáles son los detalles? Pues sí, así como lo oyen, Sony no va a tener conferencia en la Gamescom, que es algo sorpresivo porque Sony siempre había tenido conferencias en... Pues yo no siento que sea tan sorpresivo. Más bien es así como, no tenemos mucho que mostrar. A lo mejor es eso, sí. Pero no hagamos el ridículo, muchachos. No hagamos el ridículo, vámonos de aquí. Pero siempre habían como que dejado cosas importantes para la Gamescom. Sí, de hecho era su segunda conferencia del año donde dejaban cosas importantes. Porque en Tokio hacen anuncios importantes, pero para Japón. Sí. De hecho, en Tokyo Game Show se hacen muchos reanuncios del E3. No, cosas así, sí. El Dragon Quest Heroes se anunció ahí. Y el PlayStation edición limitada y todo eso ahí. Pero que sí va a llegar el Heroes acá. Hicieron, sí va a llegar también, chido. Pero ahí hicieron pompa y llegó, ay no, es que el güey es el señor Dragon Quest. El señor Dragon Quest. Y nos va a enseñar cómo está su nuevo juego y la chingada. Sí hacen su pompa, pero es para Japón nada más. En Gamescom pues sí es como muy universal. Sí hay cosas como para Europa, hay mucho indie, pero también anuncian price drops o rediseños de consolas. El primer gameplay de Bloodborne lo mostraron en Gamescom. La primera vez que se anunció PT fue en... Gamescom. Pues yo creo que, yo no lo siento sorprendido, yo creo que no tienen que mostrar. Sí. Más bien es eso. También pues, también lo que ha mostrado muchos independientes y muchos de ellos todavía no salen, porque pues, los indie, el ciclo de indies es muy largo también. Sí, o sea, cuando anunciaron el PlayStation 4, ajá, hablaron de que iba a estar Galaxy en ese juego, en esa pinche cosa. Galaxy no ha salido todavía. Sí. Pues ya lleva año y medio, ya casi. Pero bueno, pues sí, ahora como dices que pues no hay mucho, entonces supongo que es por eso que están reservando una presentación más modesta para la prensa durante la Games Week. De París. De París, exactamente, que va a ser en octubre. Lo que no sabemos si va a tener acceso, si no va a ser para prensa y no van a poder divulgar nada, o va a ser para prensa y después se van a hacer artículos o divulgación. Sí, embargos, ¿quién sabe cómo embargos para todos. Embargos. Fírmele, fírmele. También puede ser que le estén empezando a dar más importancia a la PlayStation Experience, si es que van a hacer otro este año. Sí. Sí, PlayStation Experience pegó mucho, estuvo muy bien, aunque también tenía que ver con la celebración de los 20 o 25 años. ¿20 años? No, celebración. Bueno, el aniversario. El 20 aniversario. Tenía que ver mucho con eso, ¿no? Sí. Pero asumo que pues mira, es más fácil hacer un evento dedicado. Estaban muy contentos porque es un showcase que ellos controlan. A final de cuentas, es un showcase donde va fans de PlayStation, entonces... Todo el mundo grita y chora. Pega más como marketing cuando... ¡Ay, sí! ¡Pinche juego! ¡Todo culero de San Diego! ¡Ah! Muy bien, así como no se ve tan chido. No, pues creo que lo único que no gritaron tanto fue lo del Final 7. Sí, porque estaban cagándose los pantalones y después les metieron el puño. Así como, oh por Dios, ahí viene. Ah, chinga tu madre. El único video que mostraron con barras negras laterales. No, sí. Era cuando... Eso está terrible, ese port está terrible. Así no, de... sí, ese fue un gran... Final 7, damas y caballeros. Ah, yo no sé por qué ya no lo hacen y ya, chinga tu madre. Ahí oscurecieron todo el escenario para poderse reír a gusto. Yo digo que le pueden pedir un préstamo a otra compañía. ¿Quién es que se lo pone? O sea, tienen atorado ese pedo desde hace como 6 años. Sí. Cuando era todavía el 13 versus. Sí, entonces sí, saquen ese primero. Sí, ya, sí, quizás en el remake. Sí, ya luego ya veremos qué. Ya con el 15, vamos a ver cómo les va. Sí. Pues sí, pero pues bueno, no sabemos qué planes tenga Sony para el E3, ni para pues, sus demás conferencias. El Tokyo Game Show, pero pues bueno, supongo que en el E3 obviamente lo vamos a ver. Esto también no se malentienda. Sony va a ir al Gamescom. Sí. No va a tener presencia. No va a tener conferencia. Sí. Y en el Tokyo Game Show, pues bueno, no han dicho nada todavía. Sí.
Sí, en ese no pueden faltar. No, pues es que ese evento básicamente es de ellos. Y no dudo que haya cosas en el Tokyo Game Show, porque, como digo, son como anuncios muy aparte, entonces debe haber algo para Japón. Sí. Estoy tratando de pensar en algo. Sí, Persona, sí, por lo menos Persona. Uh-huh. Final Fantasy. Persona 5, sí. Persona sale en diciembre allá en Japón. Entonces, por lo menos Persona va a estar ahí. Sí. Entonces, pues sí. Pero bueno, ahí está. Es una lástima. Siempre cuando hay estos showcases hay potencial de que presenten cosas interesantes como Bloodborne, como dice Kid, o PT, que al final de cuentas murió horriblemente, pero hubo varios meses donde todos ustedes están mojando los calzones. Le dieron un balazo tipo Old Yeller. ahí se mostraron las cajas de la Phantom Pain, güey. Uh-huh. Oh. Sure. What ifs, dude. ¿No fue ahí donde mostraron el multiplayer de Phantom Pain? No, fue una transmisión aparte. Yeah. Creo que ahí mostraron lo de que puede ser Fulton una cabra. Ya. Yeah. sí. Está bien, pero bueno, pues una lástima. No sabemos qué onda con las demás compañías. Nintendo no va al Gamescom, no tiene conferencias de Gamescom. No tiene conferencia, pero creo que sí. Tampoco va al Tokyo Game Show. No, tío. Microsoft sí va a Gamescom, pero no ha tenido conferencias desde hace rato. Desde que hubo reestructuración en Microsoft Europa, desde que se fue Molineux. Tokyo Game Show es el show de Sony. Sí. Y de móvil. Y Level 5. También Level 5 ya con sus franquicias y ahí como que representa a Nintendo. Sí. Sí. Pero sí, Tokyo Game Show realmente es el show de Sony. Sí. El nuevo Profesor Layton lo van a mostrar mucho. Pues sí. En Gamescom. Pues sí. Muy bien. Pasando a los lanzamientos de esta semana, varias cosas. Sale el 12 de mayo Attack on Titan Humanity in Chains para el 3DS. Este juego que se anunció y salió en chinga. Y se ve extrañamente bien. Ojalá esté bueno. Sale Final Fantasy X y X-2 HD Remastered para el PlayStation 4. Adrián le recorrió un escalofrío la espina. Scrotum Shorticus. Para Windows. No, ese no era juego. Invisible Inc. para Windows, Mac y Linux. Nom Nom Galaxy. Este es el juego más reciente de la serie Pixel Junk. Nom 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 Nom. Nom Nom Galaxy, okay. Que se ve bueno. De hecho, lo voy a probar para PlayStation 4. Proyecto Coches para el Xbox One y el PlayStation 4. Ya viene. Por fin. Salió este viernes pasado para PC. Ya está en Europa también. Uh-huh. Pero aquí en América va a salir hasta este martes. El 13 de mayo sale Lifeless Planet. Este es un juego, creo que independiente del Xbox One. Creo que es de Microsoft Studios. No estoy seguro. 14 de mayo, 3D Thunder Blade para el 3DS. Action Verge para la PC. Muy buen juego. Por favor, si quieren, pueden checar la mini reseña que se hace poco. Si quieren o tienen dudas sobre el juego, ya va a salir para PC. Muy, muy buen juego. Galactic Civilizations 3 para PC. Y Not a Hero para PC, Mac y Linux. Good. Muy creo bien. Que el juego más importante de la semana es Project Cars. No, el Final Fantasy. Proyecto Coches. Final Cars. Fantasy. ¿Dijiste Final Fantasy? Attack on Titan, supongo. Sí, el Attack on Titan. Es el primer juego licenciado de Attack on Titan que llega aquí, ¿no? Sí, me parece que sí. No sé si había más así en Japón, así como... Y... Muy probablemente, pero no sabría. A lo mejor fue de móvil. Y Atlus se aventó la chamba de hacerlo online con 4 jugadores a la vez. Y nada más lo había hecho Capcom. Los datos están chingones. Los datos están vergas. Sí, esos trabajan chido. Pero bueno, eso fue todo por el sillón. Vamos al tema de la semana. Pues ya estamos aquí en la sección del tema de la semana. Vamos a empezar, como ya es costumbre, con la vida después del podcast. En este caso sería episodio 176, Silent Hills, que nos manda la banda, Rafa. Muy bien, pues tenemos primero el comentario de Luisón CPP. Uh-huh. Voy a ser un poquito más pequeño. Luisón. Luisón. Que nos dice, hay rumores de que Konami ya no quiere seguir haciendo juegos caros y piensa moverse a proyectos pequeños de manera similar a lo que pasó con Sega. Si este fuera el caso, no lo vería del todo mal, siempre y cuando hicieran juegos de calidad, como lo hacen muchos estudios indies como Cry Entertainment, That Game Company, Runic Games, Black Forest o Frozenbyte. Y no shovelware para móviles como explotando los nombres de sus franquicias famosas. Que es lo más probable que suceda. Sí. Porque si eso es lo que va a pasar, o bueno, si eso es lo que al final acaba pasando,
es que sí, o sea, el problema es que van a tratar de meter en el negocio donde están fructificando y seguros ahí en Japón. Sí. Y sí. Va a ser con juegos basura para móvil. Silent sí. Hills, The Endless Runner. Sí. Memory of Book. Memory of Book. Podría salir. Ah, Book of Memories. Ah, ese. Sí. ¿Memory of Book? ¿Qué? Vanderbook, Vanderbook. Vanderbook. Harry Potter. Vanderbook. Vanderbook is Wunderbar. Esa cosa. Esa cosa que no pegó bien, cabrón. Ah, sí, no. Esa cosa. Millones. Ya se le sacaron más títulos de esa madre. Nobody cares. Sí. De hecho, lo dijimos. Ah, eso se ve malo. Sí. Sí. Y resultó serlo. Pero aparte fue en E3, ¿no? Sí. Perdimos media hora de creo que fue the lowest point de una conferencia de Sony ever. No, y eso que todas las conferencias de Sony tienen un low point. No, la del 2007 es legendaria. La del PlayStation 3, la del Giant Enemy Crab y lo de Ridge Racer y lo del precio de $600. ¡Ridge Racer! Nobody cares. ¿No fue donde nació Heroes? No. ¿Cómo se llama la de... la Powers. ¿Powers? No, la conferencia no. Ah. No, eso fue antes. Todavía Play 3, güey. Powers es PlayStation 4 ya. Ajá. No, pero la de Harry Potter. Por eso, Wonder Book es lo de Harry Potter. Wonder Book, sí. ¿Fue la misma que donde anunciaron Power? No. Ah, dale, pues ya. ¿Estás hablando de la serie Powers? La de... ¿Esa lo anunciaron de renovar? Ah, fue el año pasado, güey. Eso lo anunciaron durante... ya había Play 4 en ese época. Estaba durmiendo yo. Pero no, lo de Wonderbook fue muy... Es que lo de Wonderbook dolía. Estaba aburrido. Sí, innegable. Sí, pero esa... It was painful. Es así que lo ves y es así ver a tu niño haciendo el ridículo en una obra de teatro. No, ¿sabes dónde fue lo de Powers? Fue en el reveal del Play 4. Sí. No, yo me acuerdo muy bien en ese E3, todos estábamos, cada quien en su casa en línea, viendo la conferencia. Estábamos con los audífonos y así un silencio sepulcral. Y no me acuerdo quién fue, pero gritó: bueno, pero ya acaba esto, ¿no? Pero lárgate ya. No se acaba, voy a mamear. Así de güey, esto está terrible. Ay, lo renovaron. ¿No lo estábamos viendo con Arturiño esos? Maybe. No me acuerdo. Hay un coquete fue el que vimos con Arturo. No me acuerdo. Pero bueno, el chiste es que me acuerdo que en ese todos estábamos así y nadie hablaba. Así como, güey, esto está horrible. Sí. Ah, sí. Y de repente así alguien de nosotros dijo, esto está horrible, ya que se acabe. Sí. Bueno. Continúa diciendo, Luison CPP. También a mi parecer el primero de estos casos es el único que les puede ayudar a sobrevivir a largo plazo, ya que de esa forma podrían nacer nuevas franquicias sin que tengan que arriesgar demasiado, pero en el segundo caso solo mancharían el nombre de sus franquicias famosas y no atraerían nuevos jugadores. Es que también depende. También depende porque That Game Company, Runic Games, Black Forest, Frozen Byte, la mayoría de los estudios indie no tienen el denominado red tape. Sí. No tienen que pasar por mucha burocracia para hacer varias cosas. Konami ya es una empresa muy establecida que tiene base en varias partes del mundo. No, aparte es muy diversificado, nada más hace juegos. Entonces, sin mucho riesgo, no estaría tan seguro por la burocracia. Sí. Hacer un papeleo y que todo esté firmado y también de que todo esté aprobado. Hay que pensar cuál es la idea ahorita. El problema es que no sabemos cuál es la idea que tienen los directivos de Konami. Si quieren ser otra vez, como le llaman en el término, un stage, un world player. Si quieren estar realmente metido en penetración mundial. O si nada más quieren enfocarse en el mercado japonés. Si nada más quieren enfocarse en el mercado japonés, van a meterse a móvil. Porque ya en Japón es lo único que está fructificando. Así es. Entonces, porque es... No voy a decir ridículo porque no es ridículo. Es como está cambiando todo. Pero se venden más juegos... ¿Móviles? No, más juegos, más consolas y más juegos de consola y eso en América Latina que en Japón. Sí. Lo de los proyectos pequeños, pues mira, Konami últimamente, ¿qué proyectos grandes tiene además de Metal Gear? Y PES. No, es que lo que se espera... ¿Yu-Gi-Oh? O sea, lo que se espera es que el siguiente Castlevania, el siguiente Silent Hill y el siguiente Metal Gear sean proyectos grandes. Ajá. Uh-huh. Lo que puede pasar es que acaban... No, sí, vamos a sacar el nuevo Metal Gear, va a ser Metal Gear así 3. ¡No! Sí, el único que se va a mojar va a ser Kid. Sí. Va a ser y todo, y el resto del mundo vamos a decir ¡Snake ha muerto! De esta mesa va a ser el único que lo va a acabar. ¿Castlevania Lords of Shadows era grande? Sí. ¿Es un juego triple A? Sí. ¿Cuánto de presupuesto tuvo? No sé, pero es un triple A. Tenían a Patrick Stewart. Bueno, sí. Pero... Tenían a Jason Isaacs. Es grande, punto. Tenían al güey de Monty Python. Mira, bueno, te lo voy a poner en un término para que tú lo entiendas y te sientas más cómodo. Kojima ayudó.
¡Oh! ¡Oh! ¡Adrián, sale del edificio! ¿Tú crees que Kojima dio una opinión de eso? Vamos a poner su nombre. Sí. Kojima estuvo en la conferencia inicial, en el pitch inicial y ya. Kojima es un productor, sí, pero... ¿Ayudó? ¿De alguna u otra manera ayudó? Prestando el nombre. Ver, con que haya prestado el nombre, eso ayudó. Ayudó. Fue lo único que hizo. ¿Ayudó? Pues no importa, ayudó. Yo no estoy diciendo cuánto ni cómo. Lords of Shadow fue un juego triple A. Sí. Está bien. Sí, de hecho era el regreso triunfal de que se vino a triple A. Funcionó a medias. Sí, funcionó el mundo. Sí. Pero eso era... Pero el plan. Era el plan. Es un juego más largo que cualquier God of War. En ese juego acaba la trilogía de God of War entera. Sí, en sí, lo que sí, me tardan en acabar Lords of Shadow, ¿puedo acabar los tres God of War? Sí. True story. Entonces... casi 20 horas. Entonces, el primer... ¿No es triple A? No sé, fíjate. Es triple A. ¿Mirror's Edge es triple A, hijo? Ah, claro que no. Mirror's Edge es triple A. Fue un playtest para el... Pero Mirror's Edge fue triple A. Costaba $60. Y la gente se mojaba. Y la gente se mojaba bien, carón, cuando decía, sí. Este footage is in-engine. ¡Ay, no mames, se vuelve verga! Tú eres sí de esos costaba. Que se mojaba, ¿no? Era un playtest del aún motor y funcionó. Mira, ¿no? Tan es así que Mirror's Edge. ¡Ay, ya! ¡Tranquilo! Que... Tengo muchas esperanzas en ese juego. Si nada más hablas de scope y de tamaño, solo los JRPGs y los RPGs más grandes occidentales son entonces triple A para ti. Ni un Zelda, porque ¿cuánto dura un Zelda? ¿Cuánto dura? Dura menos que Dark Souls. Ah, bueno. Dura 40 horas. Y podría decirte que el primer Dark Souls no es triple A. No, es un juego de nicho, ¿no? Sí. Uh-huh. De hecho, por ahí alguien comentó, es que Bloodborne es un juego de nicho. No, Bloodborne es un juego así comercial, 100%. Juego de nicho, sí. Demon's Souls. Sí. Sí, Demon's Souls, sí. Pero bueno, el chiste es... Ah, sí, es un juego de nicho porque no le va a entrar a todo el mundo. No es como GTA, no sí, es como Call of Duty. No, de pero... culto, creo que dijo también. No, de culto no. De nicho sí es, de culto no es. No, bueno. Demon's Souls yo diría que es de culto. ¿GTA cuánto vendió? Sí. ¿60 millones? O sea, consigo ni bueno, o sea, pero perdóname, pero GTA es un caso muy particular. Sí, ¿cuánto sí, vendió Steam? Codename Steam. 50,000 copias. ¡Au! Bueno. ¿Es un juego triple A? Nintendo lo consiguió juego triple A. ¿Sí? Lo debe conseguir. Es un juego triple A de Nintendo para 3DS. Nintendo para 3DS. Tal vez. Eso hizo uno de sus estudios internos. Hizo Intelligent System. Sí, sí, sí. Lo hizo el que hace Fire Emblem. 50,000 copias, mijo. Entonces, sí. Más digitales. Yo asumo que realmente son como 150,000. Nada más. Pero es un juego triple A. Bayonetta es un juego triple A. Aunque sea pagado por... Who knows, pero es un juego triple A. Sí, es triple A. Entonces... No, pues el problema es que es un género muy difícil de hacer con un scope grande. Porque aunque sea muy épico y todo lo que quieras, no puede durar tantas horas, porque si no se vuelve muy cansado. Sí, por eso los God of War duran. No sé por qué Castlevania duró tanto. Castlevania porque tiene un pacing muy raro. De hecho, Castlevania se aguanta. Ajá, pero yo no aguantaría 20 horas de Kratos gritando. Tú mientes, sí, tú mientes. Es un personaje horrible. Sí, chicas, es un personaje horrible. Sí, es un personaje unidimensional. Es una piedra. Sí. Bueno, ya, total, ¿qué pedo? ¿Cuál era la pregunta? ¿Qué pedo? Pues no, muchas gracias a Luis. Se pone bien pendejo. A Luis on CPP, muchas gracias. Y vamos a movernos al comentario de Hagane666. Que nos dice, saludos y gordos y elenco de 3GB. Silent Hills, ¿qué podríamos pensar o sentir con respecto a la cancelación de este proyecto? Entre un millón de respuestas es difícil escoger una. Bien, lo dijeron ustedes, no podría estar súper cabrón y volvernos locos super fans de la franquicia de nuevo. O podría ser otro pinche Duke Nukem. Podría ser otro Last Guardian. Ese mítico unicornio que exhala mentas de feca helado y eyacula miel. De hecho, lo peor que le pudo haber pasado a ese proyecto es que se hubiera Revengeance. Que no hubiera podido Kojima sí. Y compañía y... ¡Ay, claro, Platinum, ¿no? Platinum haciendo un juego de Silent Hill. Es un pinche shmup acá de Silent Hill. Y de repente tienes que matar a 50 Pyramid Heads. Ta, 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 ta. Y Pyramid Heads saltando 20 metros. Sí. Así, cayéndote. ¿Cómo amo a Platinum? Son tan buenos. Sí. Por cierto, yo creo que ahora va a ser un juego exclusivo para el Play. Ese es tu predicción. Eso a menos de que lo siga seduciendo Nintendo. Ya veremos. Mad World 2. Y el Anarchy Reigns estuvo pinchero. Sí, estuvo sí. Pinchero. No estuvo sí. Pintero, estuvo pinchero según pinchero. Adrián. ¿Cuánto ha vendido Bayonetta? ¿No te acuerdas? 650. Todavía no llega al millón. Bueno, sí, igual y con digitales sí sube, pero no sé no si creo que haya vendido tanto digital. No creo que haya llegado porque no le hubieran pimpeado. Dicho, sí, ya llegamos al millón. Incluido DLC.
El número ahorita es 650,000. Estimado. Porque pues, obviamente estimado, no hay cifras. Sí, pero no hay cifras NPD. Pero el estimado es 650,000 y hubieran dicho algo. Si no es bueno, pero yo había dicho, este juego no va a pasar de 500,000. No, pues lo que dije, o sea, esa franquicia va a ir a morir a las consolas de Nintendo. Sí. Desafortunadamente, porque Bayonetta es muy buena. Sí. Sí. Papá eyacula miel. Uh-huh. Que muere, pero que muere en 2 segundos cuando entra en nuestra atmósfera y respira nuestro aire. Cualquiera que sea el caso, de la manera en que se pensó el concepto Silent Hills en un inicio ya no existe y no nos queda más que ser observadores y exigentes con los juegos que lleguen a nosotros. Más no los que no llegaron. Olvidar el hype y aprender a ser más críticos, no trolls ni haters, eso es otra cosa. De lo que estoy seguro es que este es el pasatiempo que me ha alegrado la vida desde mi niñez hasta mis ahora 29 años. No dejaré de sorprenderme cada día y brindarme satisfacciones diversas. Kojima puede ser o no parte de eso, como lo fue gracias a sus Metal Gears, pero la verdad no me importa si es así o no. Ya vendrán nuevos juegos, nuevos proyectos y nuevas compañías. Siempre pasa, de hecho, cuando llega un juego muy grande que estás esperando desde hace mucho tiempo y dices, ay, no sé qué me va a gustar después, ya. Y llega otra cosa. Es como un withdrawal, o sea, se siente. O sea, quizás no lo digas, pero lo piensas. Sí. Y cuando acabé Cap-Life o Metal Gear 4, fue en su momento que había mucho hype, que al final no me gustó tanto, pero sí. bueno, ya acabó. Ya, we close, ojalá que yo me haga otra cosa que va a llegar después. Llegan Witchers, llegan Bloodborne, llegan Dark Souls, llegan cosas. Entonces, llegan Mass Effects. Llegan Mass Effects. Entonces, la industria quizás, mucha gente piense que está en crisis y quizás sí lo esté, un poco de originalidad o de development en este punto, pero siento que es una crisis que surge crisis cada que se inicia una nueva generación de consolas. Pero también es una crisis de estar así, como caballo. Sí. Es que no hay nada. Bueno, pero ¿por qué si no te quitas esto y ves alrededor vas a ver que hay más cosas? Sí. Ajá. Porque hay de todo. Los que están teniendo ahorita problemas para cumplir expectativas o realmente entregar gameplay sustancioso o gameplay que realmente guste al 100% o en su mayoría es la industria AAA. Sí. La industria AAA hasta Bloodborne. Quizás Sunset Overdrive el año pasado ha cumplido así como, ¿sabes qué? Cumplió lo que prometía. Uh-huh. Porque de ahí en fuera todo ha sido smokes and mirrors. Hay cosas muy buenas. Destiny tiene cosas muy buenas. Watch Dogs tiene cosas muy buenas. Hasta el pinche Unity tiene cosas muy buenas. Pero, o sea, debería ser cosa de todos los días que hubiera 5 o 6 juegos a final de año que estuvieran chingones. Sí, definitivamente. Aparte también, el problema más bien también viene de que la máquina de publicidad está a todo lo que da, pero el problema es que el trabajo de ellos no es hacer el juego, es pimpear el juego. Es decir, no, es que el juego va a estar súper chido, no sé qué. Y siento que hay una descomunicación entre esos dos departamentos, ¿no? El departamento que realmente está desarrollando el juego y el departamento que lo está promocionando como tal, ¿no? Entonces prometen y a lo mejor sí, su promesa existe dentro del juego, pero no es tan fabulosa como lo prometieron. Siempre pasa al principio, estamos esperando, yo creo que este año ya es cuando se rompe la maldición, por así decirlo. O sea, Bloodborne pegó bien. Witcher va a estar, supongo que bien. Witcher va a ser una pinche patada en las bolas. A todo mundo. Así como, ya cállense, cabrones, y jueguen. Sí. Batman, estoy esperando que esté bueno. Sí, son los que sí. También. Metal Gear 5, estoy esperando que esté buenísimo. Sí. Uh-huh. Yo, la verdad es que yo. Obviamente soy fan. Uh-huh. Pero estoy esperando que el juego de Just Cause 3 esté lo suficientemente impresionante. Mad Max, wey, y Mad Max. O sea, yo estoy esperando que Avalanche llegue este también así. Venga a codearse con los grandes. Quizás porque soy fan, obviamente, ¿no? No es un punto de vista nada gameplay objetivo. Wise, el Just Cause 2 no tiene ningún problema. Yo el problema que tengo con ese fue que vi el mapa enorme y, No me interesa. Es como si me pusieras en un mapa de Minecraft, me daría una guada terrible, así como, no, gracias. Sí. Pero bueno, o sea, va a llegar también Avalanche Studios y va a decir, ¿les gustan los juegos de IP? Porque el de Mad Max está bueno. A lo mejor está terrible, ¿no? Pero no, yo estoy esperando, le tengo fe en el de Mad Max, se ve bien. Uh-huh. Pero pues, estoy esperando Deus Ex, estoy esperando el nuevo Tomb Raider, estoy esperando el Uncharted, el Final 15. Nintendo, estoy esperando el Zelda, el Fire Emblem nuevo, pero bueno, ese es portátil. De hecho, el Fire Emblem, según de Gonzalo, se va a volver top de los gordos. Sí. Entonces, quién sabe, o sea, ¿cuál de las dos versiones? Yo tengo entendido que acá en Occidente solo va a llegar una y tú vas a elegir una de las dos campañas. Sí, pero así de no mames. No, pues sí, ahí sí, cómprate una y me compro. Sí, y así mamó, porque no se cambia monstruitos, ¿no? Sí. Y ese sí va a tener que ser en cartucho. No, sí. Y toma,
Sí. Aquí te doy mi cartucho y tú me das el tuyo. La, 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 la. No, sí, hay broncas ahorita. PT, pues bueno, era había agarrado el estandarte de juegos de terror porque era es juego de terror triple A. Hay juegos de terror muy decentes que han salido en independiente. Hay cosas que han salido que quizás no sean survival horrors como Bloodborne, pero tienen esa vibra. Alien. Alien Isolation, que pegó bastante bien. No fue un juego así que no mames, todo el mundo debería jugarlo, pero funcionó. Y pues no había nada más. Y el género survival horror es, tiene fans muy aguerridos. Bien cabrón, y más aquí en Latinoamérica. Por eso, que... pinche Resident Evil, a pesar de que ya esté culero, la gente sigue esperando. Y esperando, cabrón. Que la asusten, sí. Sí. Entonces, es una lástima que PT haya muerto, pero... Sí. Pues, pero hay más cosas en el horizonte. Ajá. Ahí viene Soma, el Frictional Games. Que ya me acordé que es Frictional Games. De hecho, no sé si Everybody's Gone to the Rapture, o sea, también medio... no survival, pero de esos tonos. Pues quién sabe. Como Ethan Carter, que pues es... Sí, que tiene ese tono. Que es de... paranormal, digámosle de ese es término. Digamos que es paranormal, exactamente. Entra donde mismo que Alan Wake. Es de suspenso. Entra donde mismo que Alan Wake. No sé si también es de Alan Wake, Quantum Break. El problema de Alan Wake... Es que, aunque sí trata de meter esa vibra así como de miedo, paranormal y todo, al final es tan shooter. Tan shooter y tan intento de novela. Sí. Las tres que, cosas. O sea, es así como, ¿qué te parece si metemos a Stephen King? Y luego metemos a Kagears. Y así, o sea, el juego es bueno y tiene una fanaticada grande y está bien. Ajá, sí. Pero personalmente no lo siento de ninguna manera que me aterre o que me meta así como el gusanito del miedo. No, porque a mí nunca. Al final del día sé que voy a tener que apuntar la lámpara. La lámpara y dispararle a todo lo que se mueva. Que era la lámpara con peor batería de todo el pinche mundo que puedo conseguir ese. Creo que la única buena es la última. Ese juego, yo creo que el mayor problema era que te avisaba cuando te iban a atacar. Sí. La música era bien obvia. Así, se alejaba la cámara, ahí vienen. ¿Ah? Gracias. El problema más grande para mí era que todo se resumía en lo mismo. Voy a poner mi esta madre y luego le voy a disparar. Sí. Ajá. Y ya. Voy a llegar a una parte, me van a contar algo de la historia y luego me van a decir que vaya a otro punto. Y en medio... Otra vez. De hecho, lo que está demostrando ahorita que es funciona realmente es cuando el jugador tiene algo que perder cuando muere. Sí. Porque si nada más es ver una pantalla de Game Over, pues no tiene como mucho caso. De eso, sí. Ya está perdiendo impacto. O sea, ya todos hemos jugado tantos survivals, hemos visto tantas películas de terror que nos hemos vuelto insensibles. Sí. De hecho, por eso también son los factores que no nos gustó tanto Evil Within. De hecho, Evil Within a mí personalmente se me hizo muy vulgar. Intento de ser survival horror porque... ¡Ay, sí, mira, tiene 100 brazos y sangra por todos lados! Y hace... Bueno. ¿Mueres y no te pasa nada? No. Pues llegas a otro checkpoint. Al último checkpoint. Uh-huh. Sí. No pasa nada en eso y... No hay como un buen intento realmente de tener atmósfera porque el juego cada rato te cambia de escenario. Uh-huh. Es ese terror y que no lo pierdes. O sea, es que también el problema es que hay gente que nada más acepta que el terror es el terror que no entiendes. Uh-huh. Y luego no se trata nada más de no entender. No. Se trata también de luego entender demasiado. De hecho, Silent Hill se trata mucho de entender demasiado. Uh-huh. Porque te empiezas a meter en los personajes, ¿no? Y dices, no, es que este güey está tiene esto, ¿no? Y de alguna u otra forma lo puedes relacionar contigo. Y te pega de alguna u otra forma. No, pues lo comprendes. De hecho, lo que tiene Silent Hill 2 es que es una revelación al final. ¿Cuál es el meollo? ¿Por qué está pasando esto? ¿Y qué, por qué esto que parece aleatorio en realidad es un simbolismo hacia algo? Sí. Y eso es explicar todo lo que pasó. En The Evil Within no pasa eso. O sea, en The Evil Within acaba y... De hecho, hay una pinche traición así de... ¡Sí, yo era la mala desde el principio! Y, ¿qué? ¿Qué? ¿Eso es idiota? Tienes razón. Yo no lo voy a hacer. Vámonos por ahí. Vámonos por ahí. Y me desperté. Así como, ¿qué pedo? Dear God in heaven. Así como, sí. De hecho, lo padre también, por ejemplo, de Alien Isolation es la incertidumbre. La incertidumbre del xenomorfo. Quizás de hecho, no pase nada cuando te mueras, pero... Pero... Sí, te da un susto acá bien cabrones. No, aparte luego, el problema de ese juego es que, de hecho, ahí sabes siempre qué está pasando. O sea, el misterio es porque hay un xenomorfo, pero obviamente sabes. Si has visto alguna pinche película de alien, sabes por qué hay uno allá adentro. Sí. Lo puedes intuir, es como, ahí viene, ahí me lo van a decir. El punto es que el alien es realmente es una fuerza a la cual tienes que tenerle mucho respeto. ¿Como Nemesis?
Es como un Nemesis, pero aparte es un Nemesis que es histriki. Sí. Porque Nemesis aparece en la puerta y te va a perseguir. No, y en Nemesis ya sabías dónde estaba. De hecho, cada vez que juegas Alien Isolation es diferente. También. Ah, aquí. O sea, siempre aparece en las mismas zonas o empieza a aparecer en las mismas zonas, pero es diferente. De hecho, puede estar en el ducto, ahora puede estar por no, allá. No, luego hace cosas raras. O sea, ahí me acuerdo muy bien cuando estábamos grabando, hay una escena en un hospital. Y esa cosa me venía persiguiendo, pero no persiguiendo en el sentido que me había visto, sino que donde yo me movía, se movía él también porque pues, me tocó mala suerte. Entonces me metí a un cuarto, a uno de los tontos cuartos del hospital y me metí en el locker. Uh-huh. Y ese cabrón entró. ¡Pam! ¡Qué pedo! Y el problema es que cuando está muy cerca sí te puede escuchar, entonces tienes que aguantar la respiración. Uh-huh. ¿Hay un botón para aguantar la respiración? Cuando estás en el locker. Cuando estás en el locker, uh-huh, te sale un prompt. Que okay. Es, creo que es dos botones y entonces y entonces este cabrón se fue. Ya, bueno, ya, ¿no? Estaba así a punto de tocar el pinche botón para salirme del locker y volvió a entrar y eso sí me asustó. ¿Qué hijo de perra? Así de, bueno, ya no. Así exactamente porque eso no estaba planeado en el juego. Sí. No, no. Me agarró con los pantalones abajo, básicamente. El juego pierde mucho impacto cuando ganas el... A mí no me gusta ese juego. Y... A Rafa le gusta. A mí me gusta. Está bueno la primera vez. Está bueno la primera vez. Porque ese tiene el problema justamente. Es lo contrario de lo que dice... No está dentro. Es lo contrario de Wii. Es lo contrario de lo que dice Adrián. Este juego sí está scripted. Mm. Ajá. No, es que era el terror que se hacía antes. Sí, hay muchos juegos buenos así. El primer Resident Evil, Silent Hill 2, obviamente, y Eternal Darkness. A mí sí. No, de hecho, ese juego me sigue gustando por la historia, pero por el gameplay y por los ¿sustos? Por los sustos, ya no. Ya fue. Ya sí, no te pega. Cuando hemos visto jugarlo, estamos así. Sí, no. Oh my God. Sí. Ajá. O sea, ese es el problema de Evil Within. Preferiría estar viendo la presentación de Wonderbook en este momento. No, a mí sí me gusta porque la historia porque es muy Lovecraftiano. Mm. Entonces, pero de todas maneras sí, No, la historia no está mal. La historia no está para nada mal. Pero está muy buena, sí aguanta la historia, pero el gameplay ya no. Personalmente a mí el gameplay no me gusta, por eso no me gusta el juego. Así como, el gameplay está como culero. No, de hecho sí, cuando lo he estado jugando es así de... no está tan bueno como lo recuerdo. Seguramente sí. Si hacen una nueva con todo y que tienen controles infinitamente mejores que Resident Evil. Ah, sí, definitivamente. Sí. No, de hecho, lo más padre de ese juego, sí, lo que tiene es que tienes un lock system sobre el que vas a tocar. Sí. Entonces, si le das en la cabeza, realmente le das en la cabeza. Sí. Ah, bueno. Entonces, está interesante. Disculpen, pero no me encanta. Mm. Pero bueno, el punto es que Silent Hills, que no exista, no es el fin del mundo. Es una pérdida porque, pues bueno, se veía interesante el proyecto. Tenía potencial, es lo único que podemos decir, pero... Pero tampoco... Ya habrá un mañana. Ya sé, ya, sí. ¿Cómo se dice? Ya, los frijoles ya quedaron en el piso. Sí, sí. No sé. Ya se rompió toda la canasta de huevos. Así es, ya, ¿qué más da? O sea, ya... Pero bueno, muchas gracias a toda la banda por sus comentarios. Si quieren checar lo que tiene que decir la gente con respecto a la cancelación de Silent Hills, pueden entrar a La Vida Después del Podcast, episodio 176. Está allí en un post específico en la página, en la sección de podcast. Pero bueno, vamos a pasar al tema de esta semana, que vamos a dejarlo igual de casual. Es de esos temas como el de soundtracks, que hablamos esa vez. Pero parece que les gustan este tipo de cosas porque, al final de cuentas, conocen un poquito de los gustos personales de nosotros, de cada uno de nosotros, de qué... ¿De qué nos impactó? ¿De qué nos gustó? ¿De qué nos llama la atención? De ciertas formas, vamos a hablar de un tema un poco latoso, porque no es... Últimamente. Es últimamente y pues desde siempre, cuando se volvieron más mainstream los videojuegos, que son los tutoriales. Mm. Cuando están bien hechos y cuando están mal hechos. Sí, antes no había. Antes sí había, pero estaban, de hecho... Embebidos en el diseño. De hecho, me recuerda mucho el video este que hizo Ego Raptor. Secuela X. Pero eso es un caso bueno. Pero la mayoría no eran buenos. Solo te aventaban y... No. Había muchos que no... Hay juegos que no tienen tutoriales porque decían... De seguro va a salir el manual. Ajá. No. Por Dios, éramos niños, no leíamos. No, pero pues, nadie. Yo veía el manual por las imágenes bonitas. Ajá. Pero se ha hecho moda de unos años para acá, de cosas de eventos como Metal Gear, que pues bueno, metió el tutorial dentro de la historia. Y ¿sabes qué? Snake, puedes apretar X para subir escaleras. ¡Ah, gracias! Sí. ¿Y te imaginas a Snake en Shadow Moses? Está la pinche X.
X. Sí. Entonces, se ha vuelto prominente. Entonces, ha llegado a puntos ridículos y hay ejemplos muy claros de cuándo se hace bien y cuándo se hace mal. Sí. Para empezar la conversación, Rafa, ¿alguno que te acuerdes que esté chafa? Chafa, uh-huh. Los de Zelda. Chafa, Rafa. Zelda. Zelda Skyward Sword. Oh. En particular Skyward Sword. Porque el tutorial son... Pues es la primera parte del juego, que son, ¿qué? Como cuatro. ¿Cuántas horas perdí? Como seis horas. Sí, casi tutorial. Seis horas. Como seis horas antes de que puedas ya empezar a jugar. Entonces sí, es mucho de lo que se queja este Ego Raptor en los videos de Sequelitis. De el Ocarina of Time. Del Ocarina of Time. Y también, bueno, también lo que dice de ¡Mega Man! ¡Mega Man! ¡Tienes que apretar esto para tal y tal y tal! Entonces sí, gracias, ya. Y es algo que me de caga hecho, también de los Zeldas desde el Twilight Princess. Que cuando agarras alguna cosa, o sea, empiezas tu juego, tu sesión de juego, y te lo explica de nuevo. ¡Esto es una rupia azul! ¡Vale 5 rupias! No te las gastes todas en un mismo lugar. No te las gastes todas en un mismo lugar. ¡Tengo mil! Gracias, sí, ya lo había agarrado antes. Dejas sé de jugar. Sé lo que es una rupia, gracias, juego. Sé lo que es una rupia, gracias. Dejas de jugar. Lo vuelves a decir, ¡esto es una rupia azul! ¡Ya me lo habías dicho! ¡Pedazo de animal! De hecho, fíjate que eso también lo hace mucho los Call of Duty. Las pinches campañas de Call of Duty están llenos de letreros de qué hacer. Sigue sí. Este tipo. Y una pinche flecha gigante. Sí, síguelo. Síguelo. Ya entendí. Ya voy con la pinche flecha. Ya. Está ambientado así, todo lleno de humo, lleno de terror. Y la flecha encima del humo. Entonces, ¿cuál es el pum? Sí. Es que te saturan. Te saturan sí. de información. De hecho, no, lo hacen a prueba de idiotas. Sí. Sí, pero llega un punto que es molesto. Machín, no sé. Porque tú no eres un idiota. Supongo. Sí, ahora. Música apagada toca mal son, era el dicho que querían decir el podcast pasado. Continúa. Ah, sí. Gracias, Kit. Gracias, Kit. Entre más sepas. Entre más sepas. No, de hecho, también hablando de malos tutoriales, en general, los juegos japoneses. Ya. O sea, Zelda es un juego japonés, pero ahorita saqué la reseña, ¿no? De Etrian Mystery Dungeon. Los tutoriales de Etrian Mystery son basura. Son suciedad. Y eso se va muy de la mano con juegos como el Xenoverse. El tutorial de Xenoverse es terrible. Y el tutorial de muchos Tales of son muy malos. Aunque siento que son mejores que otros títulos. También los tutoriales del Final Fantasy Type 0 son terribles. Y todos comparten la misma característica. Vas a empezar a hacer algo y una pinche pantalla gigante aparece con una pinche letrita de ese tamaño y te dicen un millón de términos que no estás haciendo prácticamente. Nada más te dicen, y entonces con X haces tal drive y con tal cosa haces tal cosa y con no sé qué. Y aparte esto se llama, porque obviamente tiene que ser un pinche juego japonés con un nombre rarísimo. ¡Ah! ¡Toki den Kiwami! ¡Pinches tutoriales de la verga! O sea, entonces, con X haces el Rinkunshikati, que en realidad solo es el ataque. Pero bueno, nosotros tenemos que poner un nombre raro. Porque, no, güey. ¿Te acuerdas cuando fuimos a probar el Monster Hunter 4? Ajá. Que vimos los tutoriales también. Ese tutorial también está terrible. Sí. No sé por qué a los japoneses les encanta poner letreros gigantes sí. Con un montón de términos y no tratan de ser prácticos. Por eso mencioné Tales of. En Tales of son letreros muy grandes, no lo voy a negar. Mm. Pero mínimo, empiezas una batalla, te dicen, con X atacas, y se quita el pero. Y entonces apretas X y atacas. Ah, bueno, ya entendí que es un ataque. Se para el juego de nuevo. Bueno, ahora con círculo haces un arte. Que chingados es un arte. Entonces se va al tutorial, aprieta círculo y saca un poder. ¡Ah, es magia! ¡Ok! Sí. Pues, pero el problema es que son largos. Creo que esa es, digamos, que la versión de tutoriales japoneses más aceptada. De hecho, que estoy jugando es de Shin Megami Tensei 4. Pasa lo mismo. Haces algo, ya tienes que hacer algo. Ah, mira, te voy a explicar cómo peleas. ¿Qué pedo, chido, ¿no? Ya peleas, ¿no? Pasa un rato. Ah, es que ahora tienes que aprender a capturar demonios. Te voy a explicar cómo se hace. Esos están bien, pero siento que da una isla no uniforme. No fluyen tan chido, pero son mejor. Más aceptables. El de Xenoverse es el peor. Eso. El segundo vez terminas una pantalla y dices, aprieta X para ir a la siguiente página. Y te voy a explicar algo que no vas a usar sino hasta como dentro de 8 horas. Sí. Así como, güey, eso está terrible. No, de cuando vayan fluyendo así, sí es como que, de hecho, el Toki de... No, de hecho, el Toki de no está tan mal, porque sí sigue un poquito ese esquema. Y otro juego que sigue también un poco ese esquema que me acabo de acordar es el Ni no Kuni. También. Aunque sí te explica un chingo de cosas. Ese sí es no, como pero aparte Ni no Kuni es un juego muy complicado. Sí. Aparte, el Ni no Kuni también vas adelante... Uh-huh. Como tienes a este... ¿Cómo se llama el de la...? Oliver. A Oliver. Él básicamente para el juego. Sí. Y dice, vamos a ver qué es el umf. Sí. Y entonces ya te lo explica, uh-huh. Pero ya cuando lo necesitas. Uh-huh. Estoy hablando de esos tutoriales japoneses que te hablan del umf. Sí. O te hablan de cualquier mierda al inicio del juego. Y decide, no me voy a acordar en 4 horas cuando realmente necesites saber qué es.
Tienes razón, sí. No, entonces saben que Toki en Kiwami está más o menos. De hecho, este administrador de Dungeon sí lo hace. No, cuando está dividido así. Sí. O sea, está de la verga porque tienes que leer un muralla de texto, no fluye, el juego se entrecorta, es muy obvio que es un tutorial, pero bueno. ¿Sabes pero que bueno, te están diciendo que se graba que hacer, más en la memoria. Sí. Ajá. Porque lo haces después, es una acción mecánica después. Sí. Lo que me casta también de algunos juegos es que tienen el tutorial, pero es un tutorial de eventual. O sea, ¿cuántas misiones faltan para acabarlo? 7 misiones. Ok, pero no te habíamos desbloqueado esta opción. Entonces, otro tutorial para esa opción. Güey, llevo 13 horas jugando y todavía me estás explicando cosas. De hecho, los juegos que sufren mucho de eso son los GTAs. Los Grand Theft Auto. Sí. Como vas desbloqueando, primero tienes pistolitas. Coches o pistolitas. Luego, sí, como en la misión 40, tienes que pilotear un helicóptero, güey. Y nunca así se pilotean. Tienes que... un avión. Así se pilotea un avión. Entonces, o sea, tienes tutoriales ya como 20 horas después de haber empezado, ¿eh? Y sí, es pesado. Sí, es pesado. La ventaja con... Obviamente hay otra forma de hacer las cosas y tampoco es la óptima, ¿no? Porque luego en GTA también lo que sucede es que aquí hay un helicóptero y sale un pinche prompt de este tamañito. Aquí están los controles, puto. Hazlo. Sí. Entonces eso también es muy pesado porque obviamente la vas a cagar. Ajá. Los tutoriales son difíciles de hacer, definitivamente, pero a los japoneses les encanta poner texto y texto y texto y texto. Asumo que es algo de su idiosincrasia o su forma de pensar. Ahorita está. Pero puta, son cansados. Son cansados. Ahora, hay ciertos juegos en los que creo que sí funciona, que es en los juegos de peleas. De hecho, Arc System Works tiene muy buenos tutoriales para eso. Porque a pesar de que sí están aburridos, obviamente, pero sí te sirven para descubrir muchas mecánicas. Hay muchas mecánicas que yo no conocía de BlazBlue hasta que empecé a ver los tutoriales. Y si te empiezan a decir, por ejemplo, ¿cómo levantarte? Ah, no, yo ya sé cómo levantarte, pero hay tantas formas de levantarte y tienen cada una tiene esta ventaja y que quién sabe qué. Ah, bueno, yo no sabía. Entonces, para ese tipo de cosas, pues sí es bueno saberlos. Pero ¿estás de acuerdo que son juegos más sencillos que un JRPG? Sí. Y aparte, quizás... Pero se llamen raro, pero sabes, es un combo breaker. Ajá. Se llama de otra cosa, pero es un super. Ajá. Sí. Entonces arquetipos. Aquí como te metes en otro, en los JRPGs te metes básicamente en la mente del creador. Sí. Oh, es que aquí bla, 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 y entonces es bla, 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 y entonces, ok, ¿de qué me estás hablando? No te estoy entendiendo. Juego porque no lo veo. Y al final de cuentas dices, es magia. Pero no lo ves. Como tiene un nombre raro. ¿Eh? Son juegos sumamente obtusos en ese sentido porque tienen que explicar conceptos y meterte a un mundo que no aparte, existe. Existe y hay mucha mierda inventada. Ajá, entonces, pues siento que es mejor que lo hagas práctico a que te vienden así una Biblia. Pero es que es el problema también. Si lo haces práctico o que fluya, así como por ejemplo que estás hablando de BioShock Infinite, que es muy bueno, si hicieran eso con un JRPG, ¿cuántas horas estaríamos metidos en el tutorial? Obviamente tiene que haber escrito, ¿no? Sí. Lo que yo no quiero es que haga lo que pasa en Xenoverse. Mm. Que aprietes un botón y se haga la siguiente página, así como... Bueno, ¿cuánto tengo que leer para pegarle al enemigo? Por eso digo, los de Tales of me gustan mucho en ese sentido. Porque le pegas y bueno, ahora va a ser magia. Bueno, ya, esto es lo básico para lo básico del combate. Pasas la escena con lo básico del combate, porque aparte no necesitas más. La escena está lo suficientemente bien hecha para que con lo mínimo que aprendiste y pusiste atención, puedas pasarla, ¿no? Después te agregan otro personaje. Ah, bueno, ahora vamos a hablar de los ataques en conjunto. Es un tutorial así como mínimo. Porque dice, todo lo que aprendiste se aplica en ataques en conjunto. ¡Ah, chido! Y así me voy. Entonces sí, el tutorial se alarga, pero la historia no se corta. Sigues en la historia. De hecho, la primera misión es igualmente relevante, aunque tenga el tutorial adentro, que la siguiente misión o la penúltima misión. A ver, ahorita que estaban hablando de JRPGs, yo no me acuerdo que... Final Fantasy VI te ha explicado cómo equipar los Magisits, ni cómo tenías que levelear para... Sí, hay un tutorial. Yo no me acuerdo. Cuando te dan tu primer cristal. Magisite. Te dan tu primer cristal, vamos a decir cristal. Cuando te dan tu primer cristal de Summons, te dice, se tiene que equipar en esta nueva ventana. Ah, no, sí aparece la opción. Ajá, no, pero te dicen. En el Options. Te va a decir, te dicen cuando lo agarras, lo tienes que equipar en tal lugar. Entonces lo equipas, y entonces ya cuando lo equipas... Es muy obvio, tú estás viendo y tienes 3 ataques, ya tienes un cuarto, ¿no? Obviamente le vas a picar a ver qué hace, y ya. Pero las materias de Final Fantasy VII, ¿esas sí te las explicar? Que se las tienes que poner a las armas. Pero pues es que es un concepto más difícil, porque un summon... No, pero es que ahí estamos hablando de otra cosa. Ahí es cuando ya hubo un cambio de mentalidad en la época del PlayStation 1, de aquí para allá, que asume...
que los jugadores son idiotas. Ajá. Sí. Que es lo que estamos hablando. Entonces, lo del Final Fantasy VI, pues no, es un juego muy old school. Es Final Fantasy VI. No es muy complicado, pero yo estoy asumiendo que los jugadores le van a picar. A ver qué pasa. Los jugadores van a picar, a ver qué pasa. Y si no, ahí está el instructivo. No, pero, a ver, cuando te lo dan, te dicen, esta cosa cuando le equipes, porque así dice, cuando te le equipes, te va a dar nuevos poderes mágicos y una nueva habilidad. Entonces ves, ok, nuevos poderes mágicos, ¿dónde están? En la barra de magia. Ajá. Y una nueva habilidad, no sé dónde está. ¡Ah! ¡Ah! ¡Hay una nueva opción! Sí, aquí está. Sí, ajá. Pero bueno, pero te lo dicen aún así. Sí, pero no te explica. O sea, la otra es te explican. Aquí está. Y la flecha parpadeante. Y luego el texto. Fíjate que bla, 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 bla. No estoy diciendo, que el otro no es. Sino estoy diciendo, si te dan un mínimo tutorial. Te está diciendo qué va a suceder con él. No sé si es un tutorial. Es una indicación. ¿Qué te parece? Te están explicando qué va a pasar cuando te la pongas. Sí, pero va a haber magia nueva. No. Pero va a haber. Pero te están diciendo, o sea, no es como juegos de NES que toma. Si juegas de NES, toma. A ver qué. Sí. Y luego nos pero es que eso es borderline. Ajá. Toma. Ajá. Sí, ahora, eso, digamos que en ese punto es donde empezaron realmente a explicarte cosas. Sí. Y era así de, bueno, esto te va a dar es tal un, cosa. Digamos que es un tutorial muy burdo. No, yo digo que es una indicación. Por eso, tío. Entonces, es un tutorial. A final de cuentas. Ese es un mínimo. Entonces, ahí es donde ya hay que tratar de ver un poquito la diferencia, porque sí, es como el potencial que tenías de en el Zelda 1 de no agarrar la espada. Ajá, eso. Ese es, de hecho, toma. Bueno, diviértete. Sí, entonces, sí. Hay una diferencia, un cambio de diseño ya, digo, cerca de la época del PlayStation 1, donde sí empezó a ser muy excesivo. De hecho, hay juegos como Chrono Cross, donde te explican mucha mierda porque el juego es muy complicado. Sí. De hecho, Chrono Trigger tiene... Sí tiene tutoriales, pero te enseñan todos en una feria al principio. Uh-huh. Ah, sí. Todo, porque te enseñan bonito, básicamente. Que te enseñan te enseñan a correr, te enseñan a hablar con otro personaje, te enseñan que hay quests donde tienes que agarrar cosas y entregarse a las otras personas. Sí, sí. Y te enseñan que puedes ser un culero también. Sí. Te enseñan a que puedes tomar una opción que es mal vista, porque robas. Ajá. Sí. Y tiene consecuencias. Peleas con el gato. Sí, con gato. Y eso es un tutorial. Sí, es un tutorial. Es bonito. Es parecido al tutorial de Bioshock. También es una feria. Y es, si quieres, lo haces. Si no, a nosotros. Pero el de Chrono creo que sí tienes que ser como media huevo. Sí, el de Chrono tienes que ser a huevo. Avance. Ajá. Que de hecho, eso es un problema también, que los tutoriales luego hacen cansado rejugar un juego porque tienes que volver a pasarlo. Sí, Deus Ex. Entonces... Ya dejando los tutoriales malos, que hemos dado muchos ejemplos, como Rafa dio el ejemplo de Kid, tutoriales buenos. Los de Arc System Works. Los de Arc System Blast Blue y Guilty Gear. Que son tutoriales que sí te explican muchas cosas. O sea, sí están aburridos, pero son necesarios para poder jugar bien el juego de peleas. El nuevo Mortal. Tiene un buen training, pero no diría que tiene un buen tutorial. Sí, no diría tanto el tutorial. A mí, de los que me gustan, por ejemplo, el Guilty Gear, es que te enseñan safe jump. Ningún otro juego te enseña a hacer safe jumps. Sí. Entonces está padre eso. Esos son, me parecen, buenos tutoriales. Otros juegos con buenos tutoriales. A mí me gusta, por ejemplo, el Street Fighter. Quizás no sea un muy buen tutorial, pero me gustan los trials. Me gusta que traigas trials. Los trials son buenos. Y algo que también no me gusta de Mortal Kombat es que no trae. Sí. Entonces, pues sí. Aprendes bajo, o sea, haciendo combo y medio. Creo que va a funcionar. Sí, ajá. No, es que sí, Mortal Kombat es de meterte mucho al laboratorio. Pero en Street Fighter te dan como que las básicas para que entres al laboratorio, igual en Guilty Gear, en Blast Blue. O sea, también es mucho meterte al laboratorio, pero ya tienes las bases, por lo menos. En Street Fighter casi te dicen todo esto, porque son como 30, ¿no? Todo, 20. Todo esto de son Ryu, 20. Entra. Uh-huh. De aquí en fuera no intentes nada porque no va a entrar nada. No, de hecho sí entran. Sí entran. Se inventan cosas. De hecho hay videos de gente que en los trials mete la mayor cantidad de movimientos inter... posible. Para cumplir. Y todavía cumplen, o sea, es puño, lo que sea, pero no, puño, Hadoken, y luego otra vez el puño, y bla, entonces sí cumplen la lista. Sí. Pero le meten así lo más que puedan en medio. ¿Por qué? Porque a lo mejor es más fácil, a lo mejor lo hace más fácil. Para ellos. Para ellos. Sí. Para ellos. No, en general. O sea, por ejemplo, yo me acuerdo que había un trial de Sakura, en Street Fighter, que era patada débil, Shoryuken cansen a cualquier cosa. Sí. Y hacerlo más fácil era patada débil, golpe débil, golpe medio, Shoryuken. Y ya se hace el cancel. Y era más fácil. Pero bueno, ese es un, digamos que es un trial que confía en ti. Sí. Un trial
que quizás a mucha gente no le ayude, y quizás Street Fighter cometió esa falla porque era de los primeros juegos grandes de peleas que debió haber tenido un tutorial más completo. Más sí, robusto. Porque mucha gente le entró por primera vez después de muchos años, o por primera vez en general, sí, un juego de peleas con Street Fighter de 4. De hecho, una de nuestras quejas más grandes con Street Fighter 4 es que no tiene videos. Sí. Sería muy útil que te enseñaran cómo van las cosas por el timing. Luego son timing raros. De hecho, Guile tiene unos pinches combos rarísimos. No mames, los combos de Guile. Por los Sonic Booms y corres y le brincas y no. Los de Guile y también los de Viper. De que, tienes que hacerle cancel aquí para entrar al Ultra. ¿Qué? Entonces, sí tiene sus fallas. Sí. Un tutorial que creo que es similar son los de la serie Souls. Bloodborne no tanto. De hecho, Bloodborne diría que es el que tiene el peor tutorial de todos. Sí, está en el Hunter's Dream. Tienes que recorrerlo. Sí, tienes que recorrerlo para que. No, eso es lo que me refiero. Esas son las instrucciones. Ya. Los que están en los el tutorial de Demon's Souls es la primera parte cuando llegas y te matan. Sí. Sí. El tutorial de Dark Souls. Sí, es el Asylum. Ah, sí, es el Asylum. Sí. Entonces, siento que esos tutoriales confían sí, en ti. Sí, el de Dark Souls 2 es el es antes de llegar a Mayula. Betwixt. Ese está un poquito más tutorial al son porque sí, te explican. Y, sí, aquí y vas a aprender a usar dos armas. Sí, y te lo puedes saltar olímpicamente. Sí, entonces. Creo que de los mejoritos es el Demons y Dark Souls, sí, pero son hay instructivo. Ajá. Digamos que para que no abras el booklet, sí, mira, con R1 pegas, ajá, uh-huh, con R2 el escudo, lo que sea, ¿no? Pero el tutorial pues es el Asylum. Sí. O sea, si puedes pasar el Asylum, ya puedes con el juego. Sí. You're golden. el último Zelda de 3DS no tiene tutorial, y cuando vas a agarrar un ítem, te lo muestran a la pantalla abajo, no te interrumpe. Mm. Este ítem funciona así. ¿El Link Between Worlds? Sí. Y aparte de eso, estaba pensando, ¿los juegos de carreras tienen tutoriales? Algunos sí. Algunos sí. El Need for Speed, el Hot Pursuit tiene. Porque yo no puedo empezar a jugar el, ¿cómo se llama el de? Gran Turismo. No. Project Kart. No. Forza Horizon. El Grind. Grid. El Grid tutorial es lo primero a lo que entras. Ah, bueno, el Fórmula 1. Tiene un tutorial, pero no es como un tutorial, es una prueba. Así, ¿juegas? Es el calificatorio, ¿no? Ajá, no. ¿Antes? Cuando pones el juego, empiezas. ¡Órale, a correr, puto! Entonces corres sí, y terminas. Dice, tú debes jugar en súper fácil. Tú debes jugar en experto. Ajá. Eso es como el también... El Witcher. Drive Club. El Witcher. Me acuerdo del Witcher 2, pinche juego pedante que a todos nos dijo, ustedes tienen que jugar fácil. Y a la verga, porque lo jugamos en normal, sí, y lo pasamos. Normal, o sea, es que chinga tu madre, cabrón, así. Porque le voy a hacer... Sí. De hecho, a mí me pasó que en el de Fórmula 1 terminé el course. Ajá. Usted debe jugar en moderado, en normal. Ajá. Chido. ¿Me puedes jugar? No hacía, no puede hacer nada. Tuve que bajar la dificultad. Sí. Y dije, bueno, no es que no estoy entendiendo bien algunas cosas. Pero el tutorial se equivocó y me dijo que dejó lo normal. Lo jugué en fácil. Ah, ok. Y luego ya subí a normal. Uh-huh. Y luego subí a difícil. Y así me fui porque no... Muchas mamadas. Otro tutorial bueno es el del primer Metal Gear Solid. Este fluye muy bien. Sí. Las mecánicas eran mucho más sencillas, pero creo que de la misma franquicia un tutorial pésimo es el de Metal Gear Solid 3. Es largo, ¿no? ¿Por qué? Porque meten el speech de The Boss. Y vas a aprender ahorita a hacer CQC. Pero déjame, te recuerdo cómo lo hicimos. Ay, sí, vos, me acuerdo. Bla, sí, bla, 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 bla. Déjame bla, hacerlo, maldito sea. Sí. No, y toda la Virtuous Mission es el tutorial. Sí. Hasta cuando te levantas, porque es el tutorial cuando te enseñan a curarte. Sí, sí, entonces... está coqueto, pero siento que está excesivamente largo en los diálogos. Ese tipo de actitudes hacen que solo juegues el tutorial la próxima vez que lo pongas. Sí. Como, a ver, ya me aburrí. Sí. En el 1, el tutorial se acababa cuando entrabas. Cuando subías. De hecho, la misión era entrar. Cuando entrabas ya a la base, ya se acabó el tutorial, sí, según yo. No, lo último que te enseñaban cuando era... ¿Sigues a las ratas? Era las huellas. Uh-huh. No, y una surveillance camera. Surveillance camera. Surveillance camera y... Bueno, hay una todavía. Hay escaleras. Oh, sí. ¿Ah, sí, que de marino? Que te, sí, cuando sí, tienes que entrar a... Depende por dónde entres. A la ventilación para ver al DARPA Chief, pero... Pero algo en de que decían de Secolitis. Mm. Antes el tutorial estaba dentro del diseño de niveles y un ejemplo, además de Mega Man, es el primer Mario. La primera misión de Mario, el 1-1. Uh-huh. Es el tutorial del juego, así. Sí. Empiezas y viene algo caminando hacia ti, que creo que es la criatura más mortal de todos los videojuegos. Esa Goomba ha matado más personas en todos los videojuegos, en toda la historia. Lo toco, me muero. Ok, no lo tengo que tocar. Sí. Tengo que hacer algo para evitarlo.
saltas y pegas en un bloque. Porque está medido a la distancia de que si tú no dejas de caminar cuando empiezas y saltas, pegas en el bloque y de todos modos caes y te mata. Cuando le pego el hongo va a regresar. Ok, ya sé eso. Los tubos están a esta altura, luego a esta altura, luego a esta altura. Quiere decir, al último tienes que correr para saltar más alto. Sí. O sea, eso era algo que se perdió brutalmente. Ese es game design bien hecho. Sí, sí, sí. Y es game design que perdura. O sea, es más fácil regresar y tomar, jugar Metal Gear Solid 1, Mario 1, todo este tipo Chrono de juegos, Trigger. Que andar aguantando. De hecho, Chrono Trigger es el caso. Es más fácil jugar Chrono Trigger que Chrono Cross. Sí, Chrono Cross es una... Chrono Cross es una bestia, es que es... Y ahora este personaje va a usar cartas. ¡Oh! No, entonces, pues, bueno, ese es buen level design. Lo que decías también de Bioshock. De hecho, el primer Bioshock, el Bioshock, tiene muy buen tutorial también. Sí. Te explican muy bien las cosas. Hay un poquito de texto y se frenan un poco cuando te explican las tiendas, cómo funcionan los mercaderes, pero bueno. Es mínimo. Es mínimo. Sí. Ah, Bioshock Infinite me gustó que tenía un rato sin... ¿Y ahora? ¿Qué pedo? Trata de mirar a las grúas. Ah, y sale el botón A. Y yo, ok. Sí. Otro también que me gusta es el de Portal y Portal 2. Mm. Son muy buenos y como le meten comedia también a los tutoriales. Sí. Se pasan muy rápido, sí. Que eso es bueno, el indicio, ¿no? De que están bien hechas las cosas. Cuando realmente puedes meter dentro del contexto de la narrativa la parte de aprendizaje. Eso. Que es básicamente lo que es eso. Ahorita ya estamos. La abstracción del Mario es muy buena, pero es un juego muy sencillo. Sí. Es un juego de mecánicas muy sencillas donde no hay realmente mucho contexto. No hay tres dimensiones. Pero cuando tienes contexto y tienes que empezar a narrar una historia. Es más difícil, hacerlo debido a que pues, tienes que mantener el interés, medio avanzar un poquito la trama, mostrar la premisa, las mecánicas. En Portal funciona muy bien porque las mecánicas son muy sencillas. Sí. Pero un JRPG, Deus Ex. Sí, Deus Ex es una bestia. Sí, igual. Más efecto. O sea, ¿cuánto tiempo pasaste en la Ciudadela? La ciudad de los elevadores. La diferencia entre el 1... Que es el inicio es larguísimo, sí, no pasa nada aparte, y del 2 es muy brutal. Y los loadings de los pinches elevadores. De hecho, ¿sabes? Hay una parte que me gusta, no es un tutorial como tal, es nada más un diseño que me gusta mucho de los Halo. Mm. ¿Halo? Te hacen ver siempre, te arreglan el stick de ver al inicio del juego. Ah, sí, de mira acá arriba. Ajá, mira acá arriba, mira acá abajo, mira a la izquierda, pero no lo hacen así nada más burdo, siempre tiene un contexto. O sea, en el 3 el Chief cae. Y su traje se hace en lockdown para que no se lastime. Uh-huh. Entonces, básicamente, lo descongelan. Bueno, no lo descongelan, lo reactivan. Sí, lo reactivan. Sí. Y entonces vamos a medir no sabemos si están bien tus ópticos. Entonces, mira arriba. Y entonces, en mi caso, yo haré la palanca arriba porque no uso un vertido el Y. Pero sí que él ve hacia abajo. Entonces, ok. Entonces, lo cambia y ya puede ir para arriba. Lo cambia el juego. Ajá. Mira. Que es algo muy útil en un shooter especialmente. Sí. Ajá. En cambio, en el ODST, generalmente creo que tienes que apretar unas cosas para salir del... Sí. De la cápsula. Entonces, la primera está arriba. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Ves así? Ah, ok. Y esto está bien hecho. Una de las pocas cosas que hizo bien el ODST. Mirror's Edge. Mirror's Edge. Tiene buen tutorial también. Lo único... Que no me acuerdo, si explican que, digamos, que el path siempre está en objetos rojos. No. Creo que lo aprendes nada más por el tutorial, sí, ¿no? Sí. Lo único que te dicen es cuando vas corriendo, después de correr un rato agarras el speed, sí. Te aparece ahí abajo. Cuando aparezca esto ya puedes usar la cámara lenta, sí. Que no me acuerdo cómo se llama. Sí, porque, o sea, lo que tienes que ir andando haciendo Reaction es, ¿dónde hay objetos rojos? Para allá es. Ajá. Sí. Ya después lo puedes activar, si le sube la dificultad ya no aparece nada rojo. Ya. Yeah. Otro tutorial que me acuerdo que está bueno porque es muy intenso y es muy misericordia, pero pues es de esos como el de Dark Souls, es el de Resident Evil 4. La villa. Un tutorial que te puede matar. La villa. Sí, es un trial by fire. Yeah. Entonces, ¿Ya pasaste la villa? Ya pues ya estás bien. Ya está bien. Aguantaste hasta que sonó la campana, sí. Pero bueno, banda, ya después de esta conversación con varios ejemplos de tutoriales que nosotros nos acordamos, obviamente no son todos, no podemos hablar de todos. No. Pero díganos ustedes, para eso sirve La Vida Después del Podcast. Nos cuenten qué tutorial les ha gustado y cuál nos ha gustado. Si pueden, un ejemplo de cada uno, a menos de que hayan dos que realmente le encanten o dos que realmente le caguen. Pero si pueden, díganos uno que no les guste o no les guste algún estilo de tutorial y otro que sí les guste, uno que recuerden o que les haya sido divertido. Por ejemplo, el de Portal o el de Blood Dragon, que de hecho es una burla hacia los demás tutoriales. Ah, sí, el de Blood Dragon es muy bueno.
Pero algo así que ustedes... sí. Algún tutorial que les haya gustado y otro que no les haya gustado, por favor, en la vida después del podcast, episodio 177, tutoriales. Y bueno, eso sería todo por el tema de la semana. Vamos a comunidad. Ok, bueno, pues ya estamos aquí en la sección de comunidad. Vamos a empezar la comunidad, es costumbre. Oh, ya empezaron los cohetes. Supongo que es por el día de la madre. ¡Feliz día de la madre! Vamos a empezar la comunidad, es costumbre, con la encuesta. ¿Qué le preguntamos a la banda esta semana aquí? Ah, le preguntaron de estos juegos que salen en mayo. ¿Cuáles planeas comprar? Me imagino que era opción múltiple. Sí, era opción múltiple. Y al parecer ganó la respuesta correcta. El Witcher 3 es la respuesta correcta. Sí, muy bien, banda. 53% de la gente está esperando el Witcher 3. O sea, bastante. Y otro bastante está esperando Splatoon, 28%. Está bien. Shin Megami Tensei, Devil Survivor 2, Recorder Breaker, nombre más largo de la historia, 18%. Ultra Street Fighter 4, Rafa votó muchas veces y dijo el 15%. Ahí está. 13 reseñas. Sí, por favor. 13. Bien que la quieren. Un millón de reseñas. Una reseña por cada voto, 97 reseñas. Sí. Wolfenstein The Old Blood, 15% también. Project Cards, 13%, está alto para hacer juego de carros. Ese juego está chido. Hatsune Miku. Project Mirai DX. Proyecto Futuro DX. 9%. Attack on Titans. Humanity in Chains de 3DS, 8%. Final Fantasy XX2 HD Remaster. Adrián se metió a votar. Adrián, 43 votos. No mames, yo no votaría por ese juego. Borró su caché 43 veces. Ese juego me choca. Action Verge de PC, 5%. Bien hecho. Bien. Rock Legacy, 4%. Bien hecho también. Carmageddon Reincarnation. Va a salir otro Carmageddon. Así es, sí. Se ve bueno. Creo que fue proyecto Kickstarter, fue crowdfunding. ¿Sí? Se ve bueno. Ok. 4%. Magicka 2, 4%. Ether One. Aquí dice, ¿cuáles planeas comprar? ¿No compren Ether One para PlayStation 4? Pues eso está tan abajo, la gente no lo va a comprar. Lo va solo a descargar. No sé si también salió un PC o algo así. O el si PC ya salió el año pasado. ¿Salió el año pasado? Sí. Entonces. Sala verga, entonces. 22% piensa gastar dinero en un juego gratis. Lifeless, bueno, Planet. Podría ser que no tengan PlayStation 4. Y lo vayan a comprar en PC. Puede ser que no tengan Plus. Puede ser que no tengan Plus. Sí. No, como no tiene Plus. Oye, vale $15, ¿no? Pues ahí está. Chale. Se van a gastar $15. ¡Ahí está! Civilization 3, 2% y Ride 2%. Wow, Ride? Todo el mundo tuvo votos, hasta Ride. Hasta Ride. Tuvo 10 personas que lo van a comprar, hijo. Ya. 10. Reseña. 10 reseñas. Hay que hacer feliz a 10 más. Muy bien, manda. Pues bueno, vamos a pasar a la sección de preguntas. Ya saben que si ustedes quieren formar parte de este programa, lo único que tienen que hacer es tener una cuenta en 3GB.com.mx y colocar sus preguntas en el apartado especial que colocamos cada semana en la sección de podcast, que dice muy claramente, pongan aquí sus preguntas para el episodio tal del podcast. Ya saben que tenemos dos posts, uno es la vida después del podcast y uno es de preguntas. Por favor, fíjense muy bien en dónde están poniendo su comentario. No aceptamos preguntas en el mail, no nos manden preguntas al mail, no nos manden preguntas a Facebook, no nos manden preguntas a Twitter, ni por SMS. Que quieran que salgan en el podcast. Si quieren que se los contestemos por medio de Facebook, por medio de Twitter o por medio de lo que sea, mándenlo por ahí. Pero si quieren que salgan en el podcast, tiene que ser en el apartado especial en la página, por favor. Otra nota.
Si ya llevan muchos podcasts colocando la misma pregunta y no la hemos seleccionado, quizás sea porque la pregunta no nos interesa o ya la hemos contestado muchas veces. Entonces les sugerimos que, para aumentar sus posibilidades de ser seleccionados, cambien de pregunta. Sí, si ya llevan muchos y dicen, nomás escogemos es por algo. Las leemos. Ajá, las leemos. Quizás no es porque sea una mala pregunta, ajá, sino simplemente porque quizás no nos interesa contestarla, o ya la contestamos tantas veces que no queremos hacerlo de nuevo, uh-huh, o es del tema de la semana y ya se habló, algo así. Sí. Entonces, si no la hemos seleccionado, es por alguna razón. No es personal, no es nada, simplemente cámbienla. Sí. Posiblemente la nueva pregunta que se les ocurra, la podemos seleccionar. Entonces, nada más, como nota. We're just saying. Sí. Pero bueno, preguntas como cuáles, como la de Loco Pro, que dice, okay, ¿qué tal, gordos? Quisiera saber qué opinan de la siguiente cuestión. He notado en todas las reseñas que he visto de Battlefield Hardline que nadie se detiene a analizar o al menos a exponer cómo se toma en excesiva liviandad el conflicto social que atraviesa tanto al juego como a la convulsionada sociedad en Estados Unidos de estos tiempos. Claro, siempre considerando esto desde mi punto de vista. En momentos donde la excesiva represión policial a una determinada minoría, en este caso la comunidad afroamericana, ¿no creen que eslóganes como "sé la ley, rompe la ley" no debieron al menos ser replanteadas por EA teniendo en cuenta los conflictos de la actualidad? Sí y no, no, por una razón. Una razón es tratar de ser sensible a conflictos sociales. O sea, siempre se ve, es buen visto cuando pasa alguna tragedia, como por ejemplo el 11 de septiembre, que se hicieron modificaciones a Grand Theft Auto 3. A muchos juegos. A Metal Gear Solid 2 y cosas así. Bueno, es por respeto. Spider-Man. Sí. Otra cosa que se tiene que tomar en cuenta es que es un trabajo de ficción. No, pero aparte, voy a meter mi cuchara. Ajá. El juego no trata de exponer la guerra o la corrupción policial o la guerra contra el narcotráfico o de una manera seria, porque trata de ser una serie de televisión. No, pues es un trabajo de ficción a final de cuentas, pero, y tiene la libertad de hacerlo quizás satíricamente, quizás tratando de imitar un concepto que aparte es ficción sobre una ficción. Como exactamente. Sí. Lo que pasa es que mucha gente se enojó. No, es que esta cosa no es profunda. Pues es que no está tratando de ser profunda. Mm-hmm. Si lo estuviera tratando de hacer y fallara rotundamente, ok, la historia está simplona. Que es el riesgo que tiene Metal Gear Solid 5. Exactamente. Sí. Que la historia va a caer mal. Que la historia está simplona y las mecánicas que de la campaña no ayudan en nada, eso es muy cierto. Mm. Pero de que trata de dar el scope, no es cierto. Trata de ser una historia como, sí, es como, se como, básicamente es Vice City. Mm. O sea, perdón, Vice City, no, ¿cómo se llama esta serie? Miami Vice. Miami Vice o cosas así que son, o sea, nada más le falta subirse al Lamborghini a un cabrón. Porque de hecho hay una persecución policíaca. Está bien pendeja. ¿Por qué? Porque trata de ser una historia muy liviana de policías y ladrones. Es muy liviana. Y lo dijeron desde el inicio. Queremos que sea como una historia de la televisión. Bueno, está bien. Entonces no voy a esperar que metan el drama, que es la guerra contra el narcotráfico. Porque la guerra contra el narcotráfico es muy complicada. Lo que hay que tomar en cuenta es que también la gente es extremadamente ignorante y luego no averigua bien las cosas. Ve un juego de policías y asume que si tiene el eslogan o nada más la publicidad, que pues es de mal gusto. Sí. Sin conocer, sin leer el libro, sin ver la película. O y eso es muy común. Sí, sí, sí. O sea, sí. Me acuerdo hace poquito vi un documental sobre Monty Python y pues hablaron del conflicto que tuvo Life of Brian. Que decían, no, es que esa película es antirreligión y la chingada. No, o sea, los de Monty Python decían, no es una película antirreligión. De hecho, habla al respecto y los conflictos que tiene la gente sobre religión. Es anticlérigo, es antiorganización de la iglesia, si pues quieres, eso es porque nos mofamos, pero no tiene nada que ver con la religión, ¿no? Y cosas así. Entonces, pero la gente reacciona con la tripa, con la tripa. Luego, es que es un juego de policías, entonces no debería ser de policías porque ahorita hay una situación muy grave en Estados Unidos, y lo que sea. A pesar de que sea un trabajo de ficción que tiene todo el derecho de hacerlo, porque es libre expresión, sí se entiende, o sea, que haya un trato de respeto, porque sí son situaciones donde gente ha perdido la vida, es una condición social de mucha opresión en algunos lugares, que sí es un tema sensible. Pero este no es un juego que trata de abordar esos temas en primer lugar. Y en segundo, pues tiene la libertad de hacerlo como quiera. Si afecta o no sus ventas de EA, es posible. No, pero aparte, bueno, sigamos leyendo, porque aparte habla de lo mismo, ¿no?
Dice, a esto también debe de sumarse la ya tradicional estereotipación de la comunidad latina, es decir, latinos igual a narcotraficantes y patriotas, policías americanos igual a muy buenos. No me malinterpreten, entiendo que los estereotipos son algo común en la industria y algunos son más aceptados que otros, sin que esto lo justifique o valide. Ejemplo, rusos muy malos, ¿no? Pero el estar... Al estar el acento tan puesto en esta cuestión, me resultó raro que no se nombrara este aspecto en alguna reseña. No voy a cuestionar el hecho de que Loco Pro se ve que no ha jugado el juego, pero voy a decir spoilers por si alguien realmente no quiere saber la historia de Hard Down, que realmente vale madres. Sí. El protagonista es latino. Sí. Y aparte es un latino que, bueno, su mamá lo trajo de Cuba, y bueno, ya es residente, y quiere ser lo mejor de su comunidad. Siendo él la persona más buena que hay en la historia, lo traicionan. Y el malo es el blanco más blanco que existe. Entonces... Blanco, rubio, ojo azul. Su compañera es... De hecho, es asiática. Tiene una ascendencia asiática, aunque también es gringa, ¿no? Entonces, aquí los latinos... Sí, efectivamente, hay algunos narcotraficantes que son latinos. Pero los más malos de la historia son todos súper, súper blancos. Sí. Porque es una PMC... que todos son exmilitares súper blancos, y el que los liderea es el ex comisionado de la policía, que es un tipo ahí, que aparte está bien pendeja porque al final no pasa nada. Sí. O sea, la historia no trata de... Es que los latinos son narcotraficantes y los afroamericanos son malos. Al principio da ese tono, pero la historia cambia. Sí, estoy hablando del principio de la primera misión. La historia cambia así y al final de cuentas el héroe es un latino y su mejor amigo, que por cierto es un tech savvy, es un afroamericano. Y es gracioso porque obviamente tiene que mantener el estereotipo en ese tipo. ¿Hace sonidos con la boca? No lo hace. Pero es el que más sabe tecnología también. Eso es algo extraño dentro del estereotipo. Es el que más sabe tecnología. ¿La asiática? No, la asiática de hecho es... She's a muscle, solo sale a disparar. Dentro de todo hay que darle crédito. Llega un punto en el que da una patada y le dice: ah, ¿sabes karate? No seas idiota. Le dice: estudio Krav Maga porque soy policía. Ok. Entonces, sí, definitivamente la historia es muy pendeja. Pero ahí con respecto por lo menos a Hardline, los estereotipos están completamente cambiados. Sí. A mí me desespera lo sensible que se ha vuelto la sociedad por todo últimamente. Es culpa de Internet. Es culpa de Internet. El Internet se ha vuelto demasiado difusión. No me acuerdo qué podcast dije, creo que fue un Beyond, en los nuevos. Estaban platicando sobre el Internet y el potencial que tiene de hacerte sentir parte de un grupo a pesar de que no sea muy grande. Porque, ¿qué posibilidades haya de que tú pongas en algún foro, en Twitter, lo que sea... ¿Acaso soy el único que le molesta que ble? Obviamente no, va a haber otro pendejo que va a decir que sí y otro güey también. Y seguro juntas cuatro personas y eso ya te hace sentir... No, es que somos un grupo grande de gente que le caga. Somos Porque no, son los únicos que van a opinar a los que... soy el único que... No sé, no me interesa, no opino. No, soy el único que le molesta que haya personajes latinos tan estereotípicos. A la gente que le moleste lo va a escribir, y a la gente que no le molesta lo seguramente no va a decir nada. No, pues a mí no me molesta, no tengo que... Aquí no me llaman. Puede ofenderte lo que quieras. Te puedo ofender muchas cosas, pero también tan fácil es ignorarlo que realmente no debería tomar posesión de tu vida lo suficiente como para tratar de censurarlo. Es como cuando Polygon le puso 7 a Bayonetta. Sí. Tú más sexy. Esa es su opinión. Será tonta, será boba, será... Será conservadora, será lo que quieras. Será inútil o irrelevante para el juego tal vez, pero bueno. El juego tiene unas excelentes reseñas. Nosotros personalmente le dijimos que es el mejor exponente de Hack and Slash actualmente. Eso no creo que nada pueda superar, por lo menos dentro de nuestro medio crítico, ser el mejor exponente de algo en su género, ¿no? Pero pinche Polygon está de la verga. ¿Por qué? Porque todos nos sumamos a ser ese grupo que ahora ya odia a Polygon. Yo no. Bueno, yo sé que tú no, pero estamos hablando de la gente en Internet. Estamos hablando de esto. ¿Soy el único que cree que la reseña de Polygon está de la verga? No. Entonces es así como, oye, ¿por qué no? En vez de... Que al fin y al cabo es una opinión.
Sí. Y que vale madres al final del esquema. Pues obviamente lo que descubriste es que no te gustan las señas de Polygon. No, y se acabó. Ese reseñador. Ajá, de ese reseñador, que no me acuerdo su nombre. Entonces es. ¿Qué es más fácil? Para mí, personalmente, pierdo menos energía. Simplemente ignorándolo. Así, bueno, pues propuso 7, ble. Dalgo le puso 10, o a mí me encanta el juego, etcétera. No, pero hay mucha gente que le gusta perder su energía o entrar en el lo que dice Siquel, en este grupo de pertenencia. Decir, no, ya también me caga y los de Polygon están de la verga. Así como, pues si están de la verga, no los veas. Al final de cuentas, si quieres realmente destruir un medio, lo tienes que dejar de ver. Uh-huh. No tienes que hacerlo prominente en redes sociales, ni hacer un trending topic al respecto de Polygon, ni Nintendo, sí. Le estás dando mucha credibilidad, mijo. Mira lo que dijo Polygon. Gracias. Exactamente, uh-huh. Mira lo que dijo Polygon. Estás dando mucha credibilidad. Tienes que la reseña de Polygon es tan importante, ¿eh? Que nos duele tanto que le haya puesto 105. Le puso 7-8. Bueno, lo que sea. El chiste es que eso es lo que está haciendo este grupo de pertenencia. Uh-huh. Ahorita que lo mencionan lo de los latinos y los negros son malos y los blancos son buenos. Me recordó el caso que fue una estupidez. Pero hizo demasiado ruido. Es que en Resident Evil 5 un blanco está matando a negros. Hay 5 juegos antes donde un blanco mataba a un blanco. No, deja de eso. Dijo nada. Es una pandemia en África. Ajá, ¿qué esperabas que hubiera? ¿Qué esperaba? Es que sería ofensivo que no hubiera. Así como... Entonces, ¿dónde están? Mira, en todo caso hubiera sido un luz, o sea, era un escenario de que no iban a ganar porque si hubieran puesto puros blancos, pero es África, porque no hay negros, ponen porque negros. Porque el virus, okay, vamos a hacer, el virus okay. Los vuelve blancos. Tienen razón, vamos a hacer los negros, pero están matando negros a carajo, entonces ¿cómo le hago? No, de hecho, si tú lo ves es bueno, estás en África, ¿no? Sí, por supuesto que va a haber negros. Creo que esa fue la respuesta ganadora. Uh-huh. Pero sí, Hardline es un juego... Quizás tuvo la mala suerte de salir en una época difícil donde el tema de policía era muy sensible, tan sensible que pues, la gente se vuelve irracional. Irracional sí. Es cuando ni siquiera te molesta saber realmente cuál es el contenido del trabajo de ficción. Sí. Pero el juego no hace ningún mal trabajo. Ni siquiera hace hints a estos problemas, porque no es la mira. No habla de represión social. Sí. El problema ahorita es represión social. El problema del juego es corrupción policial dentro de la organización. Ajá. Que eso es un tema cliché a su puta madre. Aparte, mandan a la cárcel al bueno. Así como, yes, of course, obviamente lo iban a hacer. Es así como, es lo que pasa en todas las películas. Sí, así como... Sí, o sea, tío... De hecho, el problema más bien es la publicidad. Porque, y volvemos a lo mismo. Porque la cuenta de EA Latinoamérica y EA Estados Unidos lo hacen. Sé policía malo o bueno. No es cierto, la historia no se trata de eso. Todo el tiempo eres un policía bueno. Llega un punto en el que te manejas fuera de la ley porque... Porque te metieron a la cárcel. Porque te metieron a la cárcel y te escapas. O te escapan, más bien. Te escapan. Porque pues, tú no haces nada. Bueno, sí haces después, pero... Ajá. Te escapan. Ajá. Y aún así, fuera de la ley, estás tratando... de capturar a esta persona, dirás que es por venganza, y al principio parece que es, pero realmente es por hacer las cosas bien. Uh-huh. No sé, así como, nunca eres malo. O sea, no es que nunca eres realmente un policía malo. Es un policía que está trabajando fuera de la ley para ventilar las malas prácticas del excomisionado que ahora quiere hacer una armada... Uh-huh. Y quitar a la policía de Estados Unidos. Así como está, ¿qué pedo? ¿Por qué la publicidad de romper la ley? No la rompes. De hecho, la rompen para meterte a la cárcel, básicamente. Sí. No, sí, es el internet es muy sensible. Sí. Extremadamente sensible. Es sensible, luego, pues, tajos de pillar mal hechos. Hay gente que es muy rápida en dar opiniones y en demonizar cualquier cosa sin siquiera verlo. Entonces, digamos que hasta cierto punto la libertad de expresión nunca debería ser sesgada. Ya es, digamos, convicción personal cuando quieres... ¿Sabes qué? Siento que esto es un tema muy sensible de una tragedia que acaba de pasar o un problema muy grave. Entonces, no quiero meterme respirar en ese problema. Uh-huh. Siento que no lo puedo manejar. Siento que va a ser ofensivo innecesariamente y no quiero ser ofensivo yo personalmente. Cuando hay censura personal, cuando yo digo, ¿sabes qué? Me voy a restringir. Es cuando está bien. Cuando un tercero llega y quiere censurarte a ti, ahí sí está mal. Te señala con el dedo. Sí. Cuando tú lo dices es como por respeto.
Y cuando alguien más te lo dice como, que lo hagas, es de hecho, lo dijo en uno de sus videos Jim Sterling, ¿no? Con lo de Batgirl, ¿no? Sí. Ay, sí, la autocensura. Sí, ay, es que ¿por qué editan su contenido? Que quién sabe qué. ¡Todo mundo edita contenido! ¡Este podcast está editado! Sí. No, a ver, hay muchas bromas con monitos que no hemos hecho. Ah, de hecho, Mortal Kombat, estuvo en el wire, así, vamos a hacer una broma al inicio. Iba a tener una broma al inicio de la reseña Mortal Kombat, pero como acabé tardísimo de ir a esa cosa, dije, no voy a poner a hacer esto ahorita. No puedo, I can't handle this shit. Ya teníamos esa parte grabada, de hecho, la grabó Rafa y la grabé yo, a ver qué versión usábamos, pero, no, y se cortó. No, pero eso fue por falta de tiempo, ¿no? Sí. Pero hay cosas que, si se nos surgió una broma, y hicimos, no... Es que sí no, está como muy... No, o sea, ni siquiera es que esté muy manchada, porque eso no nos importa, ¿no? Es que esto nada más es ofender por ofender, básicamente. Sí, sí. Entonces, no. No es gracioso, no hay un buen punchline, está como muy musosa. Sí. Nada más así que, bueno, pues, solo se nos ocurrió y está ble. Entonces, se va. Y todo eso se lo pasan a Arturo. Sí. Sí, así es. Todos los chistes de Arturo son los rejects de los gordos. Pero bueno, sí, digamos que hay un... Hay algún... Una especie de responsabilidad social comunal de... Pues tratar de convivir... No tratar de ser ofensivo porque sí, pero también dar la otra cara de la moneda. Cuando alguien quiere expresar algo, no limitarlo. Simplemente si a mí me ofende, no me gusta, lo ignoro. Qué bueno que tengas tu derecho. Es más, la palabra clásica, ¿no? Yo defenderé hasta la muerte tu derecho de ser un idiota o lo que quieras. Pero no va así, pero sí. Me voy a ir por allá y no voy a lidiar contigo y las cosas que a mí me ofenden, ¿no? Pero no, a huevo hay que chillar, patalear y tratar de censurar, ¿no? Obviamente hay movimientos sociales donde eso es correcto. Ajá. Pero no todo en internet es un movimiento social correcto. No, pues estamos hablando de temas de videojuegos. O sea, la gente sí que dice, no, es que no deberían decir eso, porque ¿qué pasa con la hambruna en África? Obviamente, estamos hablando de un videojuego. Sí. Curioso, vean la reseña del Nostalgia Critic de Demolition Man, porque él habla mucho, digo, al final su conclusión es, esta película es el internet hoy día, tenemos esta sociedad que se ofende por cualquier cosa y que realmente es ese, no, todo tiene que ser correcto, todos tienen que pertenecer a un grupo y tienen que ser políticamente correcto y el otro mundo es, no, hay que chingar todo. Chimonistas de la televisión. Entonces está muy interesante, chéquenlo y pues vean, está muy relacionado. Sí, muchas gracias a Loco por su pregunta, un tema bastante interesante. Sí. Nos escribe también Miniche79, dice, muy buenas gordos y no kids. No quiero alargarme demasiado, así que iré al grano. El otro día, paseando por internet, me encontré con la noticia de que Rockstar puso una rotunda prohibición en los mods de GTA V en el multiplayer, incluso a los single player, dando como resultado el baneo a los usuarios que los usen. ¿Ustedes creen que es injusto o no? Siendo que al principio parecía que no estaban en contra del uso de mods, no sé si estén enterados, pero ¿qué opinan del proyecto? Ese sería los mods. Según yo tengo entendido, lo de los single players estaba permitido, ¿no? En GTA V. Sí, creo que fue un error. Sí. Ellos no estaban baneando a nadie. Hubo un error que baneaba gente. Pero casualmente esa gente tenía mods. Era todo. Sí, pero el single player Rockstar ya ha salido spokesperson. Single player, moden el juego lo que quieran. Sí. Multiplayer no, porque ya te metes a temas competitivos. Sí. Ahí tienes el potencial de arruinar a la experiencia de alguien más. Entonces ahí Rockstar tiene que meter algún tipo de regulación. Exactamente. El último mod que salió, disparas carros. Sí, lo vi. hubo un follow-up a esta noticia. Es que al principio fue un error. En single player vas a poder modear lo que quieras GTA V. Sí. En multiplayer no, porque como dicen, así que le puedes arruinar la experiencia a alguien. Imagínate que esta persona que dispara carro se aproxima a ti y tú no puedes hacerlo porque no tienes instalado el mod. O simplemente hay un problema de compatibilidad por lo mismo. Sí. Y este güey te asesina a carrazos. Y no te deja jugar. Y te va a buscar porque tiene un mod de teletransportación para irse donde tú estás. ¡Pum! Pues qué poca madre. Qué poca madre. Entonces es mejor mantener la convivencia lo más... Quizás la forma nivelada. Esa es la forma más sencilla de hacerlo, es que haya salas para mod y salas sin mod. Lo que hace un Real Tournament, de hecho un Real Tournament era muy bueno porque decía, ¿cómo quieres tu búsqueda? ¿Quiero salas Legacy? Legacy o las regulares o con mutators o con mods. Ah, bueno, entonces se separa. Sí. Quiero jugar la experiencia original o quiero meterme a estupidez y media. No sabemos qué tanto poder tenga GTA V en su online.
porque han demostrado, por lo menos hacia el inicio, es que les costó mucho hacerlo levantar, ¿no? Uh-huh. Entonces, a lo mejor no quieren tampoco moverle tanto al pedo. No, y otra cosa que tiene es que los mutators de Unreal Tournament eran muy controlados, y sí, para poder entrar a una partida con mutators, todos tenían que bajar el mismo mutator, sí, para estar en el mismo nivel. O sea, uh-huh, si yo entrara a la partida de disparacoches, tendría que bajar a huevo el modo de disparacoches para que todos pudiéramos entrar a una partida, sí, de disparacoches. Está muy controlado, pero también piensa que Unreal Tournament, pues, es una arena... No, sí, es un controladísima, mucho, sí, no, sí, se compara más controlado, con el no se compara con el tamaño del pinche mapa de GTA. Pero aparte, o sea, puedes hacer más cosas. Y puedes hacer más cosas, sí. Entonces, pero no te apures, si quieres modear GTA 5, nadie te debería banear. No, tienes, sí, todo el derecho de hacerlo. Single player, no hay problema. De hecho, GTA, Rockstar es muy abierta a los mods en PC con GTA. Sí. Desde GTA 4 ha nutrido mucho a la comunidad de modeo, entonces... Se hacía raro, se escuchaba raro que GTA V no se pudiera modear mínimo en single player, ¿no? Sí. Entonces, pues sí, ya dijeron los de Rockstar que sí, pueden modearlo y hacer lo que quieran. Sí. En single player. Sí. La regamos, pero no era en eso. Sí. También dices, no sé si estén enterados, pero ¿qué opinan del proyecto de Valve llamado Black Mesa? Black Mesa. ¿Finalmente regresará Half-Life o solo es para alborotar mucho a los fans? Yo no sé realmente de qué se trata este nuevo juego que ahora está en Early Access, pero espero no sea un fiasco. No es de Valve, ¿no? No es de Valve. No sé si ya... compró, ¿adquirió? Adquirió o hizo algún trato, pero era un mod de fans para hacer el Half-Life 1 con el engine de Half-Life 2. Sí. Ajá, es eso, es Half-Life 1 con el engine de Half-Life, es un remaster del Half-Life 1. Sí, de hecho, por y fans. Ya. Remaster con un juego que salió hace casi 10 años. Sí, pero la gente lo sigue jugando. Y ese juego estaba bien chido, así que lo sé. Así que cállese la boca, cabrón. Orange Box. You better watch your mouth. No, no tiene nada que ver con eso. No indica nada de que va a regresar Half-Life y ble. Digamos que lo que dio o trató... ¿Le dio aire? Lo que le dio aire fue el anuncio del engine nuevo, el Source Engine 2. Entonces, así, entonces cada vez que sale un engine, sale un Half-Life. Podría no pasar. De hecho, el rumor salido de las fotos que se liquearon de Valve es que va a ser Left 4 Dead 3. ¿Sabes qué me temo? No. Que llegue un día, sí, bueno, ya les vamos a revelar Half-Life 3. No. Es una novela gráfica. La van a poder comprar por $1 y vamos a quedar. Es una novela gráfica y está hecha por Arc System Works. Porque nosotros ya nos aburrimos de desarrollar juegos. Es más reditable vender los juegos de otros. Tarata, tarata, y se acaba todo. Sin... No, eso sí, llevamos muchos años tratando de hacerlo, pero no quedó divertido. Ahora va a hacerlo Platinum Games. Yo era un shmup. Y los de Platinum, ¿nosotros? Sí, yo estoy esperando que llegue un punto en el que digan, ¿saben qué? Va a ser otro medio. Sí. Vamos a hacer una miniserie con Netflix. Y por último, ¿saben alguna nueva noticia del juego tan esperado por ustedes? Unreal Tournament, que está haciendo Epic en colaboración mayormente con los fans. ¿Ha tenido algún avance? Sí, ya está, ya puedes probar la versión alfa. Si, si quieres saber mucho más de este juego, sigue la cuenta de... De Unreal en Twitter. Ellos cada rato andan poniendo, ¡ay, vamos a hacer tal prueba! Hacen streams semanales, hay actualizaciones constantes. De hecho, ya hay una versión jugable, ya puedes jugar el nuevo Unreal Tournament. Muy alfa. Burdo, muy alfa. Muy rudimentario. Pero se puede, lo puedes bajar completamente gratis y ya entrar. De hecho, ya hay algunos mods. Está fructificando el proyecto. Si quieres, puedes hacerlo. Entra a los foros. Lo único que tienes que hacer para poder bajar una versión alfa es registrarse al foro. La puedes bajar gratuitamente. Tener una compu que lo corra. Pero sí, está jalando y se ve chido. Hasta eso. Simón Contreras. Bueno, sin más, me despido y agradezco que hayan escogido mis preguntas o no. Por último, les pido que se cuiden de que no les vaya a caer un meteorito mientras juegan en su sala. No ha sucedido hasta el momento. No. Y no vamos a hacer lo que nos estás diciendo. Porque... Sí. Muy interesante. Sí, muy interesante. Pero pues... Qué bonito. Se ve que le echaste ganas. Ya se me hacía extraño que todo empezara así. 10 por esfuerzo. Muchas gracias por las preguntas. O las preguntas, más bien. Spacer Puas nos escribe, dice, ¿qué onda, gorditos? Si cualquiera del staff que se encuentre por allá... Por allá... yo solo vengo con dos preguntas simples que espero me puedan contestar. La primera, en el podcast 175, Rafa menciona que vio un stream en el cual los profesionales ya habían logrado sacar buenos combos en el nuevo Mortal Kombat. A mí me gusta mucho ver a sus jugadores y mi pregunta sería, ¿en qué página o en dónde ven si van a ver torneos donde ellos juegan? Shoryuken.com. Ahí están todos los torneos que pasan. De hecho, ahora que estamos grabando, se está llevando a cabo el Texas Showdown.
que... iba a decir una tontería. Ultra Street Fighter 4, Blast Blue, Guilty Gear, Mortal Kombat. De hecho, Mortal Kombat ha tenido muy buena respuesta de los streamers. Es el que más vistas ha generado últimamente. Es nuevo. Es que es nuevo y es el que ahorita en el Texas Showdown es el segundo con más inscripciones. Siendo el primero, por supuesto, el juego que va a tener 18 reseñas al mes entrante. Street Fighter 4. Street Fighter 4. Shoryuken.com. Shoryuken.com. Shoryuken con S. Como se escribe Shoryuken. Como se escribe Shoryuken, ahí te dicen ellos, bueno, también síguelos en su cuenta de Twitter, ellos se la pasan diciendo pues fechas de torneos importantes. ¿Dónde verlos? O sea, si alguien está streameando de los que están asociados con ellos, por ejemplo, Level Up, que es Alex Valle y compañía. iPlayWinner. iPlayWinner, Team Spooky, Churning Butter, etcétera, etcétera. Todos ellos, pues ahí ellos anuncian, ¿no? Pues que en este momento están jugando, entonces entra a verlos. ¿No tienen un subscriber de mail para que te lleguen el calendario? Debe tener mailing listo o algo así también. Sí, yo creo que sí. Pero también, pues si te interesa, o sea, ver este tipo de cosas, cada miércoles están en, ¿cómo se llama este? Battle Circuit, que es de Team Spooky. Hacen pues hacen torneos de semanales de Street Fighter 4 y ahora también de Mortal Kombat X. Igual el mismo día y creo que después también es el Wednesday Night Fights, que también es torneos de Street Fighter 4 y ahora también ya de Mortal Kombat X. Son simulaciones de ambiente profesional de torneos. De hecho, la filosofía del X-Bay era esa. Cuando se empezaron los torneos así era para programar o... curtir a los peleadores norteamericanos y tratar de elevar un poquito, que se bajara el nervio de torneo. Sí. Que se acostumbran cómo funcionan y la presión, porque pues ese era uno de los problemas que tenía la... Se desmoronaba la fighting scene contra los japoneses. Es que los japoneses están muy cabrones, güey. Y ya perdían por default casi. Entonces, pero ya, desde que se empezaron esas prácticas es cuando empezó a subir el nivel, ¿no? Sí, desde que empezaron con el Wednesday Night Fight se empezó a subir mucho el nivel. Y ahorita, pues, Estados Unidos sí queda bien en buenas posiciones en torneos. No, todo el mundo. De hecho, México se cuela. Europa ha tenido un resurgimiento muy cabrón. Sí, ya, Luffy, tenemos que hacer nuestro propio stream. No. De hecho, Fruitsy, nos lo acabamos de encontrar hace poquito en la Friki Plaza, ahí en República del Salvador, en la Friki Plaza que está dentro de la Plaza de la Computación. Así es. La que está arriba, ahí es donde está ahorita Fruitsy entrenando con su team. Entonces, si tienen ganas de ir a conocerlo o quieren entrarle a la escena de Marvel o algo, pueden... También está jugando Mortal Kombat X, dicho hijo. De hecho, entonces vayan allá si quieren, si vienen aquí en la Ciudad de México. Dicen que fueron de parte de los gordos. Sí, dicen, ¡ay, los gordos me mandaron! Y te van a decir que sí. Le pagan un zape. Sí, ahí saludamos a Fruits y platicamos con él un ratito. Sí, entonces, pues ahí está. Entonces, todo eso. O sea, aquí en México también hay escena, nada más que está un poquito más escondida. Sí. Entonces, no es tan grande. Es complicado. Grande, nosotros tenemos que hacerla pública. Sí. No, bueno, de hecho aquí, pues ya, desgraciadamente ya no es tan prominente el King of Fighters, pero aquí México es un excelente exponente de King of Fighters. Pues, es que el KOF es mejor, el Street Fighter relento. Yo digo que va ahí un Cthulhu. Pero ese año, me acuerdo todavía del Evo de ese año, la pelea entre Bala y el otro, el coreano. El que ganó. El que ganó porque además Bala iba en winners, carajo. Ahí sí, para que veas, fue presión de los nervios. Pánico escénico. Le dio. O sea, obviamente el otro jugador era muy bueno también. Pero Bala iba bien. Y su pinche señor compungido iba madreando así a diestra y siniestra. Y de pronto fue así, llegó. ¿Qué está pasando? No, todo se está cayendo a pedazos. Pero bueno, en Shoryuken es un muy buen hub para checar todo este tipo de eventos. Nos pregunta, y sí, mi segunda pregunta, estaba viendo varias reseñas pasadas y viendo la de Marvel contra Capcom 2, dijeron un término que la verdad no sé qué se refieran y me gustaría saber a qué se refieren con sprites en 2D. Son refrescos que salen de la Coca-Cola en 2D. ¡Ay, güey! De hecho, no se rían, esa fue nuestra broma. Yes. Pueden reírse de nuestra broma. Nosotros por eso después la quitamos. Esta broma está bien pendeja. Se ve que eres joven, mijo. No, un sprite son dibujos. Son pixels. Frames de animación. Arte de pixel. Pixel art para animaciones en dos dimensiones. Sí. Suele funcionar así, de que tienes una plana, por así decirlo, de... todas las posiciones que puede tener tu personaje. Separadas a la misma distancia. Separadas a la misma distancia. Entonces nada más agarras frames
y nada más vas cambiando el frame, sí. Y entonces parece que da movimiento. De hecho, sprites en dos dimensiones, como lo dijimos, está mal. Nada más es sprites. Sí, sprites. Punto, no, ya sprite, sé. De hecho, sí, está mal. Redundante. Pendejos gordos. 3D. No sé si... No, son 3D. Bueno, podría haber el concepto de sprites en 3D. No estoy seguro si, por ejemplo, 3D Dot Game Heroes. Porque ya ves, no tiene animaciones fluidas. Pero son modelos 3D. Sí. Y las animaciones mueven la geometría de dos maneras. Pero no, luego también agregan cosas. Por ejemplo, la espada. Cuando sale la espada. Pero la espada es un objeto separado. No la tienes así como... No, pero la espada es un objeto separado. ¿Sí? O sea, la espada sería otro sprite. Ajá. Sí. Porque. Un objeto geométrico en 3D puedes moverlo de dos maneras. De manera fluida. O puedes hacer nada más de aquí a acá. Entonces, bueno, es como con keyframes. Entonces, realmente lo único que haces es que tu modelo le mueves una parte, pero no es otro... No vas a otro frame. No. Es el mismo modelo, nada más estás moviendo la geometría de una posición en la siguiente en el siguiente frame. Ya está en la siguiente posición. Y por eso es la ilusión de que no da un movimiento fluido, sí. Y la espada es un objeto 3D separado a tu mono. Sí. ¿Los juegos en Claymation? Bueno... Los juegos en Claymation, pero es que son fotos. O sea, tú haces un render, como lo hace los juegos originales de Mortal Kombat o Donkey Kong, o haces un dibujo. Los Killer Instinct. O haces un mono, y luego le tomas la foto, y de hecho de la foto haces el sprite. Porque... Sí, de hecho es así como funciona el Donkey Kong y los Killer Instinct. Pero, al fin y al cabo, pues sí tienes un modelo 3D, pero... Lo que hace que se mueva es el sprite en 2D. En 2D. Porque tienes que a fuerzas tomarle una foto o una imagen y separarla igual en la misma distancia de píxeles y tienes que hacer lo mismo. Entonces sigue siendo un sprite. Sigue siendo un sprite. En 2D. Sí, pero pues sí, así es como funcionan los sprites. Son imágenes donde están separadas cada imagen dentro de esa gran imagen. Es las animaciones, los pasos de animación que tiene el personaje. Por eso, pues en los juegos viejos son como... Choppy, así como se mueve. No, pues un poquito. Ahí puedes ver en los. Ahí no sé, busca en internet. Busca Mario Sprites y van a ver. Sprites de. Cualquier juego Ryu, que te guste. Sprites de Ryu, de Chrono Trigger, el que va así. Y ahí van a venir así. De hecho, Rodolfo, el xenomorfo. Rodolfo, el xenomorfo. Es un sprite. Es un sprite. Sí, Rodolfo, el xenomorfo es un sprite. ¿Que tomemos de qué? Del juego de Brawler de Alien contra Depredador. Alien contra Depredador. ¿No? Depredador. con el general Zaguada o algo así. No sé, tenía una. Yes, that game's awesome. Sí. El brawler era muy bueno. Que busque el sprite de Street Fighter y luego el de Ultra Street Fighter HD Remix. No, creo que el más brutal... Es así. Creo que el más brutal en cuestión de animación de sprites... ¿BlazBlue? No. El 3. Street Fighter 3. Es uno de los trabajos más brutales que ha habido de animación. Que hay en animación sprite. ¿Tamaño? Sí, el Ultra. Porque ¿tamaño? Pues sí, el Ultra. Porque es HD. Está HD. Pero... El tamaño no es lo que importa. Sí. Aquí no, de hecho, el BlazBlue también tiene buenos... O sea, se ve muy bonito y todo lo que quieras, pero Street Fighter 3... Es una bestia. Es una pinche bestia. Bien. Dice, bueno, gordos, espero que me puedan contestar. Y sin más, me despido. Estén súper gorditos. Que estén súper gorditos. ¿Podrían mandar un saludo al clan 3GB del Destino y un ble a la página del Facabook? Un saludo al clan de 3GB del Destino y ble... A la página del Facabook. Nos escribe Daxon y dice, ¿qué tal, gordos? Y todo aquel que los acompañe, mis preguntas honestas. La industria de los videojuegos ha cambiado y las empresas japonesas ya no marcan tendencia desde hace mucho. Empresas occidentales están comiendo el mercado como Activision, EA, Rockstar, Ubisoft, etc. Ubisoft es Europa. Es occidental. Es occidental. Sí. Ah, para Japón, sí. También para nosotros ya todo lo que conocemos como es cultura occidental. O sea, la cultura americana, la que tenemos, es un derivado de la cultura europea. Porque gringos. Lo es. Lo es. También nosotros. ¿Creen que la industria japonesa puede desaparecer en el futuro o deteriorarse más? Veo casos como como Sega, Konami, etcétera, están al borde de ser irrelevantes en el sector y otros que están más o menos estables, pero ya no son lo que eran. Por ejemplo, Capcom o Square Enix. Sí, es posible porque... Van a hacer un cambio. Tiene que ser un cambio. De hecho, lo que está haciendo Sony es occidentalizar Japan Studio. Square Enix está atragantándose de estudios occidentales. Porque ellos sí saben qué pedo. No, lo que tienen es que tienen un nivel de producción muy elevado. Quizás algunos juegos no sean tan grandes, pero hay otros que son niveles de producción muy elevados y son juegos muy buenos. O sea, Naughty Dog era la gráfica que tenían. Entre
porque todavía está en ongoing hasta que cancelen The Last Guardian, entre Shadow, ¿qué va a pasar? Entre Shadow of the Colossus y The Last Guardian, Naughty Dog sacó Uncharted 1, Uncharted 2, Uncharted 3 y The Last of Us. Cuatro juegos tan chingones. Golden Abyss. Y seguramente Uncharted 4. En otra generación de consolas. Y sí. Tímico no puede sacar la secuela de Shadow of the Colossus. Ajá, entonces... ¡Ya maten ese juego, carajo! ¡Ay, perdón! Sí, hay juegos muy buenos y hay estudios que saben lo que hacen porque atienden a un público muy característico. Atlus, NIS. Cosas así que saben que hacemos JRPGs. Hagamos muchos. Vamos a hacer JRPGs, les encantan estos güeyes. Uh-huh. Ajá. No es como Square Enix que tuvo una crisis de identidad y gastó un chingo de dinero tratando de ser global y lo que sea. Cuando al final su pinche juego de Bravely Default fue la cosa más aclamada que tuvieron en tiempos recientes. Mucho tiempo. ¿Ah? ¿Por qué? Pues porque es clásico Square Enix. Creo que desde Final 11, ¿no? No tenían algo así. No estoy tan seguro. Déjame pensar. Del 12. El 12 tuvo, como bien dice Buena recepción. Buena recepción, pero ya en el futuro. O sea, sí. Al inicio hubo mucha controversia, pero ya hoy en día es aclamado como un buen juego. Sí, ¿ah? Sí, porque es que el 3 estuvo muy culero, güey. Sí, como, es que el 2 estaba chido, güey, ¿sí? No mames, es que este pedo estaba, a ver. Es cuando tienes que agradecer lo que te dieron. Sí, porque de hecho hasta salieron de ahí personajes recurrentes, de hecho salió este Valtier, su compañera, que son básicamente Han Solo y Chewbacca, pero se volvieron fan favorites. Sí, pero sí, Square Enix está en una crisis cabrona. De hecho, Capcom también les está costando. Pero Capcom está tratando cosas interesantes. O sea, Street Fighter V, a pesar de la restricción que tiene con PlayStation, que está culero, por lo menos está tratando de mantener la franquicia Street Fighter. Se ha metido muy bien con el círculo de peleas. Dragon's Dogma fue una propuesta interesante. Espero que el Dragon's Dogma Online no sea lo único que estén haciendo con la franquicia. Espero. Yo sí estoy esperando un Dragon's Dogma 2. DMC fue un muy buen juego. Fue un muy buen apueste que tuvo para DMC. Fue fanaticada. Sí, no llegaba a los niveles de dificultad de Devil May Cry 3, que quizás sea el epítome de la franquicia, pero estuvo bien. Ajá, estuvo mejor que el 4. Fueron intentos loables. Uh-huh. Creo que están preparando otro DMC. Qué bueno. Ojalá. Esperemos que sí. Está bueno. DMC 2, Devil May Cry 2. No le van a poner un 2 a eso. Sí. Le van a poner otro subtítulo. Yo creo. ¿Ya? Dude Must Cry. The Dude of Vines. Pero bueno, yo creo que van a cambiar de giro. O sea, Konami y Sega van a empezar a poco a poco ir cambiando. Móviles. Más móvil. Y de hecho, sus estudios occidentales como Creative Assembly y cosas así se van a quedar haciendo los juegos grandes. Sega ya hasta lo dijo. Vamos a enfocarnos en móvil. Sí, va a haber de consolas, pero... Pero van a estar ahí. Ah, pues ahorita pinche juego de Total War Warhammer de Creative Assembly es un... Ajá, es de Sega. Ese juego no deja de ser. Es una minita de oro. O sea, mucha gente dice, no, es que Sega es Sonic. Sega es Total War. O sea, hace muchos años dejó de ser Sega Sonic. Sí. Creative Assembly. No, sí, Creative Assembly está haciendo cosas. Atlus yo creo que va a seguir haciendo lo que está haciendo ahorita. O sea, va a tener inquiries a móvil, porque pues, muchos juegos se adaptan bien a móvil, pero va a seguir sacando más para el 3DS, o para lo que sea que salga después, para consolas, PlayStation y para Vita también. Entonces, sí, van a reestructurar, van a cambiar un poquito el enfoque a algunas. Se van a tener que dar cuenta que también es más... Debe ser una situación extraña para ellos, porque les conviene seguir siendo ellos mismos... Uh-huh. Pero aún así les conviene seguir apostando al mercado occidental y no al local. Bueno, local obviamente de ellos, japonés. Entonces deben estar en un dilema. Sí, pero es que ahorita se ha comprobado con éxitos como Atlus, con la fanaticada que tiene cosas como persona, que sí, le apuestas al occidental, pero lo que haces a ellos es nada más atenderlos. Ah, pero eso es lo que digo, o sea... ¿Saben qué? El juego va a salir 3 meses después y va a tener dub en inglés y sub en inglés y ustedes lo que quieran, ajá, pero sí. El juego es netamente japonés. Por eso, pero, o sea, lo que me refiero, van a tener... debe ser difícil para ellos, porque tienen que ser fieles a ellos mismos, porque si no, pasa a Ninja Gaiden 3. Sí. Ajá. Creo que estamos de acuerdo todos. Creo que el peor ejemplo de eso, de hecho, es el pinche shooter esa que era un clon de Gears of War que sacó Tecmo. Que ya ni me acuerdo cómo se llama porque está tan de la verga. Yo no sé de qué estás hablando. ¿Eh? ¿Inversion? No. De hecho, dicen que sin Inversion no está tan malo. ¿Sendary Domain? No. También dicen que no está tan malo. No, es otro, es más viejo. Es como solo el Gears 1. O cosas tan curiosas como Mind Jack. Digamos que es un paso raro para ellos. Sí. Yo digo que Konami debería revivir Ultra y ya.
Ah, sí, podría ser. Ya. Abrir, Ultra abrir que este Konami Los Ángeles o que este que lo que era Kojima Productions Los Ángeles sea Ultra. Ultra ¿qué? Oh, Ultra Studios. Ultra Productions. Y que se ponga a hacer puros juegos de Tortuga Ninja. Cuatro al año. También nos pregunta, ¿qué opinan de los sucesores espirituales? A Inafune le fue muy bien. Le fue muy bien en dinero. En dinero, bro. Todavía falta ver qué tal salió el juego. Falta ver qué tal salió el juego, mano. Déjate poner a Inafune en un pedestal. El señor Inafune está yendo de asco. Inafune no ha sacado nada. Sí. Ajá. Díganme qué ha sacado Inafune después de que se fue a Capcom. Soul Sacrifice. Ya iba. Y ya iba. Así. Bueno, ya iba es ayudo. Así que me digas, sí, qué bien le ha ido, no mames. Ajá. ¿Ah? Aparte, Inafune co-creó Mega Man. Sí. Que luego se haya montado en el dragón y no, es que yo lo hice, estoy bien cabrón. Sí. Inafune, no estoy diciendo que el Mighty vaya a estar malo. A lo mejor de hecho, ojalá esté bueno. A lo mejor esté súper bueno. Ojalá que sí. Ojalá pero que como sí. Nosotros vemos, es pues va a ser un Mega Man. Ajá. El pobre Inafune no pudo hacer otra cosa más que otro Mega Man. Sí. Uh-huh. Muy bien. Dice muy bien. Y a Yukulele le va de maravilla. Les gustaría ver en más. Dinero también. También dinero. Sí. Les gustaría ver más casos como este en el futuro de franquicias muertas como Bomberman, Crash Bandicoot o Spyro. Pues ojalá. Es más que nada. ¿Sabes qué? Es como felicidad. No es propia, es lo contrario. ¿Por alguien más? Por proxy, así como, ah, qué padre que estén muy felices ustedes. Es que vamos a hacer soy feliz que tú seas feliz. Sí. Ah, es que van a hacer ahora un sucesor espiritual de Crash Bandicoot. ¡Qué bueno para ustedes! ¡Qué bueno para ustedes! ¡Exactamente! ¡Qué bueno por ustedes! A ninguno de la mesa le llama la atención. ¿Qué? Bomberman me gustaría, porque a mí me gustaba Bomberman. Sí. Pero Bomberman sí. Es un juego muy sencillo. O sea, y el último... ¿Quién tiene los derechos de Bomberman? ¿Konami? Konami. El Potsdam, ¿eh? Sí, el último que jugamos, de hecho es de Konami, el de PlayStation, es muy bueno. Y es un juego muy sencillo. O sea, nada dice que mañana hace... ¡Ay, otro Bomberman mañana! ¡Sí! Con dos horas de tutorial. Ultra Bomberman. Con doble bomba monstruo. Bomba monstruo. Pero los dos ejemplos que menciona aquí son de esos de... Altos directivos decían que esta madre no iba a funcionar. Ah, lo sacamos por nuestra cuenta y vean toda la gente que está emocionada. Digamos que el Kickstarter es una buena bofetada. Sí. A toda esa gente. Así como, de cuello blanco, güey. Como tú decías, ¿no? De que ya a nadie le interesan los juegos de aventura en 3D. ¡Yukulele! Y es muy raro que en AAA funcione, pero, por ejemplo, Dark Souls lo está haciendo. Es que es un juego muy difícil, no lo vas a vender. ¿Ah? Millón de copias, perro. Sí. sí se puede. Sí. O sea, digamos que el problema es que luego la industria, los estudios, los directivos, los publishers asumen muchas cosas que no son verdad. gracias por responder las preguntas. Gracias, Daxon, por tus preguntas. Nos escribe también Pinhead Larry, que dice, hola, Masters de las quecas árabes. Una cuestión, ¿por qué no se pone en las reseñas cuál consola se juega mejor respecto a su control? Porque eso es aspecto muy personal. Y porque tendrían que comprar todos. Sí, ¿no? Sí. Tenemos que comprar todas las versiones. Para empezar. Tiempo. Y no, llega el tiempo. Dinero. Eso es muy obvio. Uh-huh. A ti te va a gustar más un tipo de control. Que otro. Que otro. Eso nos va a pasar a nosotros también. Sí. Mira, digamos que lo único que les podemos decir que sí era así como absoluta verdad para nosotros, y que en realidad no era absoluta verdad, porque eso lo pensamos en su momento, fue lo de Street Fighter. Sí. Dijimos, el control para juegos de peleas es el de PlayStation. Sí. Y quizás para nosotros es más cómodo y para mucha gente más, pero hay jugadores pro que juegan con el pinche control de Xbox 360. Uh-huh. Así como, bueno, qué mal. ¿Sí? No, pues, ellos saben más que nosotros. Sí, no, entonces no hay una verdad absoluta. Digamos que en ese tipo de expresiones estábamos cerrados. Ahí sí, cometimos el error de decir esa expresión porque no es verdad. No, realmente. No es verdad. No. Nosotros nos acomoda más el de PlayStation para jugar Street Fighter o Marvel o lo que sea. No significa que alguien más. Sí, si a alguien más le acomoda el de Xbox, bueno, con ese se acomoda. Yo te puedo decir que el joystick, bueno, el stick que traen los controles por default es menor que un pad bien hecho, como el de Play. Uh-huh. Y un pad es menor que un joystick, que un fighting stick. Uh-huh. Pero Rafa me parte la madre con cualquiera. Ok, yo traigo el joystick stick. Pues no, pues Luffy. Mm. Luffy ganó en Evo con un control de PlayStation 1. Go Team. Go Team.
Entonces, sí, no, eso es un aspecto extremadamente subjetivo. Lo que importa es, digamos que si hubiera algún problema, así, no, es que la versión de Play 4 del Witcher tiene un error garrafal, o lo que pasó con Bayonetta, es que si pones pausa en el Witcher 3 en la versión de Play 4 del Witcher 3, hace loading. Sí. Ah, bueno. O sea, que sí, pasara sí, como sí, lo de Bayonetta. Sí, sí, es que en el Witcher 3, si pones pausa, loading. Y en el Xbox One, no. 5 minutos de loading para la pausa. No lo hagan nunca. Entonces, sí, es un problema. O, por ejemplo, ahora que salió Bloodborne. Si Bloodborne hubiera salido para las dos consolas y las loading times estuvieran extremas en el Play 4 y en el Xbox One, no, eso sí se menciona. Sí. Porque sí es una desventaja. Sí. Pero controles personal. De hecho, generalmente, en multiconsola es... ¿Cuál consola compras? La que siento más cómodo. Sí, la que te... O sea, sí va a haber diferencias, como dices. Ahora... Otra diferencia de rendimiento que me viene a la cabeza. Mass Effect. El primero, puta, de PlayStation 3 está de la verga. Sí. Se tarda un huevo en cargar. Sí. No, y está súper choppy. La pelea contra la mamá de Liara, ¿cómo se llama? Está... Matrix Venecia. Ah, sí. ¡No mames! ¡No mames! La peor escena, la peor escena. A 3 frames por segundo. ¡Damn, son! ¡Ya cárgate! Yo sé, sí. Está mal mi conexión. ¡Pero esto no se juega en línea! ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué tengo lag? ¿Por qué tengo lag? Pregunto esto por el juego de Project Cars. El juego está en ambas consolas, pero la calidad del play es superior. No estoy seguro. Creo que vi el Digital Foundry y están muy parecidas. O sea, digamos que... Las dos versiones de Project Cars la chillan cuando hay weather conditions. Cuando hay lluvia. Cuando hay lluvia. Quizás la del Xbox One tenga constantemente 2 frames menos por segundo, pero es así como, en lugar de 40, tienes 38. Es muy picky, ¿no? Así como, ya no. Ya si lo notas es que pasas mucho tiempo viendo. Las resoluciones sí son diferentes. Xbox es 900, 1080 para Play 4 y 12K para PC. Sí. Pero digamos que lo de las resoluciones no lo notas a menos de que tengas... Ah, es que estoy viendo la versión de Play 4 aquí y la versión de Xbox One aquí. Ah, lo noto. Sí, sí. No, sí, pero bueno, tú tienes dos consolas y dices, bueno, ¿sabes qué? Me voy a comprar la de Play 4 porque tiene mejor performance y la mejor resolución. Okay. Dice, okay, el problema sí. Es que me gusta el mando Zone por el Forza 5. Entonces, pues mejor juega la experiencia que en la que estés más cómodo. Sí, ¿no? Digamos que el aspecto gráfico y eso, si funciona o está decente, es como a segundo plano. Entonces, mejor el control, la verdad. No, yo no, por ejemplo, no me gusta jugar juegos de peleas en el Xbox One. Si puedo, lo evito. Sí. ¿Ah? Entonces, pues sí, no. ¿Cuándo vamos a jugar Mortal Kombat? Play 4, ¿no? Sí, Play 4, ¿no? Por eso ya, Killian Stein, papese, no sean culos. ¿No sean culos? No sean culos, ya, sáquelo. Les aseguro que van a vender por lo menos para mí una copia. ¿Cree que es un factor determinante para el público que usa más de una consola como los multiplataformas o simplemente soy un pendejo preguntón y eso es completamente irrelevante? No, sí, segundo. No, no es cierto, no. No, sí es relevante, sí, claro, pero... Tú generalmente, si tienes las dos consolas y tienes la posibilidad de elegir por mejor performance... No, o control. Sí, control, sí. No es que hay gente que le gusta mucho el Xbox One para los shooters, ¿no? Ajá, no, es que me encanta el Xbox para los shooters. Ah, ok. Me voy a comprar Titanfall y Call of Duty para eso. Pero los de pelea me gustan el Play 4 y los de carreras. Entonces me voy a comprar Project Cars y me voy a comprar Mortal Kombat para Play 4. Entonces... Sí, sí, un factor de divinidad, pero el problema es muy personal. Si tienes la ventaja de poder elegir pero así. Pero eso es muy personal, entonces no podríamos decir en ningún momento cuál es mejor, cuál es peor, porque depende de ti. Yo me acuerdo depende de ti, de qué es lo que quieres. O sea, una mejora, pues... No sé si insignificante es la palabra para esto del performance gráfico. No es insignificante porque sí... Hay gente que le interesa mucho. Sí, o sea, se hay nota. Hay gente que sí lo nota, sí. Y sí se siente diferente, pero... Yo siento que es más importante un buen control. Es más importante un buen control. Entonces, disfrutarles es que porque con esa el es que tu mejor conexión. Te acomodes, sí. Yo me acuerdo cuando hacíamos torneos allá en Sinaloa de Guitar Hero. La gente se ponía bien espesa si la versión no era la de 360. Porque la de 360, las guitarras son alámbricas. Entonces, no había lag. Ya. En Wii tenían lag y en Play 3 tenían lag. Entonces, una vez llevamos el de Wii... ¡Oh, gravísimo error! Lo tuvimos que cancelar y al día siguiente hacerlo porque es que nadie quería jugar en la guitarra del Wii. Y es bastante notorio y afecta tu gameplay y tu performance. Entonces, si puedes elegir, elige la que más te acomode ya. Sí. Súper califragilístico. Gracias, Carlos, y saludos a todos. Muchas gracias, Spinhead, por tu cabeza pregunta. Cabeza de cono, Larry. Muy bien, esas fueron todas las preguntas que tuvimos esta semana. Vamos a las despedidas.
Muy bien, banda, pues ya estamos aquí en la parte final de este episodio. Tenemos regalos. A ver, Rafa, ¿qué nos manda el ingeniero Octavio Méndez López? El ingeniero Octavio Méndez López nos manda betas para... betas cerradas para Heroes of the Storm. Ok. ¿Cómo termina esa cosa? No tengo idea. No sé, güey. Pues siguen llegando. Siguen llegando. Y mientras sigan llegando, lo seguiremos regalando. Sí. Muchas gracias a Octavio por su aporte. Uh-huh. Keith, ¿qué nos manda Diego Hernández Acosta? Diego nos manda para Battlefield Hardline de PlayStation 4, 3 Battle Packs Gold. Ok. Y un saludo al clan de los humildes. Gracias. Muy bien. Saludos. Gracias, sí. Que nos manda O. Ortiz, Rafa. O. Ortiz nos dice: hola, señores de Gordeo, aquí Shilonoob, perdón, trayéndoles otro regalo. Esta vez es un código para un mes gratis de Hulu Plus. Espero la banda lo disfrute y que el Gordeo perdure. Nada más Estados Unidos, ¿no? Creo que sí, nada más es para la banda que nos esté viendo desde. No estoy seguro si tienes una cuenta gringa de PlayStation, la puedas canjear y lo puedas usar. Es posible. ¿Qué nos manda Alejandro Daniel Figueroa Hernández? Mi tocayo nos manda 3 días de Xbox Live Gold y pide un saludo. ¿3 días? 3 días, sé, raro, ¿no? De 72 horas. Y no sé si existen esos códigos. Y un saludo para el clan de los 3GB. ¿De dónde? No oficial. Dice, clan oficial. Clan oficial de los 3GB. Saludo para el clan oficial. ¿Alguno de ustedes? Se visten de samuráis todas las noches, güey. Muy bien, ¿qué nos manda Armando Montes? Armando Montes nos manda unos códigos de 48 horas para Crunchyroll. Bien. Y nos dice: me despido, no sin antes recordarles que disfruto mucho del contenido Gordeador y que lo sigo desde el video de la ya extinta conexión PlayStation. El video extinto de la ya extinta conexión PlayStation. Creo que nada más hicieron una, ¿no? Sí. Iban a hacer una segunda, pero chafió el local y ya. Y Sony dijo: no más. Sí. A la verga con todo esto. ¡A la verga con todos ustedes! ¡Ya me voy! ¡Pinche latinos! ¿Recomendaciones? Bueno, primero que nada, hice una cuenta de cuántos videos llevamos en hasta ahorita. Llevamos 46 videos. ¿Sin contar podcast o con todo el podcast? No, todo tipo de contenido. Llevamos 46 videos. Nice. ¿Cómo que 46 videos? Entre podcast, reseñas, mini reseñas. 2015. De 2015. Sí. Güey, y la semana que entra apenas es la semana 20 del año. O sea, como 2.2. Estamos muy orgullosos de que el año pasado habíamos hecho la mayor cantidad de contenido. Ajá. Y para 60. Para estas fechas solo llevábamos 30 videos. No, sí, de hecho creo que el máximo. Y ya habíamos empezado con jugando que esos dan de a 4. Ay, güey, ¿no? No, pues gracias, banda. Sí, de hecho, hablando de jugando con los gordos, en la noche vamos a echar ya el jugando. Vamos a grabarlo a las 7. Voy a hacer todo lo posible porque esté jugando con los gordos esta semana. Uh-huh. Espero que esté el viernes. Pero no prometo nada. No prometemos nada. Sí. No es que toma mucho tiempo de render y de subida. De subida, son 4 videos. Sí. ¿Quién sabe? Bueno, sí, este sí va a ser. Esto va a ser 4 videos porque son 2 horas, pero espero que estén pronto. Espero que salgan antes de lo posible para que esté y la gente lo disfrute. Ajá. Si no, sale la semana que sigue. Sí. Ahora sí, recomendaciones. Pues yo el viernes vi The Captive, o Cautiva, creo que se llama. Es una película con Ryan Reynolds. Uh-huh. Está bien, no me gustó mucho la fórmula que manejan, porque manejan fórmula de tipo rompecabezas en la línea del tiempo. Ya. Yeah. Y no son nada claros, entonces sí es así como que, a ver, espérate, ¿dónde estamos? ¿Esto es antes? ¿Esto es después? Ya me perdí. Pero la película está bien, está tensa, bien actuada, está gruesa, no es una película así de, ¡ah, voy a divertirme ahora! Ya. Yeah. El tema está delicado, porque es... porque es pedofilia por internet. Entonces, sí. Esta película va a estar buena. Está bien. Pues sí, ahí, chéquenla. ¿Tú qué? Es que el juego de la mini, pero no les digo cuál es. Está bien. Está bien. Cuando salga. Cuando salga, esa es la recomendación. Una recomendación de retomilla. Está bien, tú, Adrián. Esta semana me puse a ver una serie de televisión que salió en el 2006. Se llama Jericho. Trata sobre que... ¿Clive Barker Jericho presenta a Clive Barker Jericho? No, es ese tipo de Jericho. Jericho es una ciudad en Kansas. Ah, mira, yo pensé que la bíblica. Y entonces lo que sucede es que atacan Estados Unidos.
caen 23 bombas nucleares en 23 ciudades importantes, ¿no? Uh-huh. Y Jericho, por X o Y razón, se salva de el fallout nuclear, o sea, digamos que está en una zona específica donde no le cae lluvia radioactiva y demás, ¿no? Entonces, es una historia de supervivencia de todo el pueblo. Está bastante entretenida porque, aunque toma muchas cosas cliché, como muchas otras historias donde tienen que sobrevivir, tiene sus buenos takes extras, ¿no? La serie no fue muy exitosa. No tuvo nada más 2 temporadas y la segunda temporada solo tiene 7 capítulos porque así presionaron un huevo así la televisora para que sacaran algo. Uh-huh. Y la verdad es que me parece un desperdicio porque me gustó mucho la serie, me pareció muy interesante. Tiene puntos bajos, de repente es muy sosa. La primera temporada dura 23 capítulos de 1 hora cada uno. ¡Qué hueva! Pero... está cabrón, sí. Pero está la mayoría de los capítulos, la mayoría de los 23 son muy buenos. Ya. Yeah. Entonces, el recomiendo Jericho. Está en Netflix ahorita. Uh-huh. Pero ya saben que esas recomendaciones luego... pues quitan programas, básicamente, sí. cada cierto tiempo. Entonces, si tienen Netflix, vean ahí rápidamente. Si no, pues ahí se les recomiendo. Ok. Bien, yo les quiero recomendar el juego que estoy jugando ahorita en el 3DS, que es Shin Megami Tensei 4, por si no lo han checado. Es un muy buen JRPG. Es bastante inmisericorde. No es de esos que te ponen save points a cada rato y que nada más tienes que grandear un poquito para subir nivel. No, aquí sí, aunque los enemigos del primer calabozo ya te los puedas pelar, si la cagas, así, si te equivocas, te pueden chingar porque... son listos. Son listos los hijos de su puta madre. Tiene jefes muy complicados. Tiene exploración muy rewarding. Así de que sí. Bueno, voy a ver qué hay por allá. Entonces, sí hay como muchas recompensas por andar explorando el mapa. Entonces, muy bueno. Un tema no muy... digamos que yo no lo he... yo no he entrado mucho porque nunca le he entrado mucho a la serie Shin Megami Tensei. Me gusta mucho el take apocalíptico que tienen. No es tan... pues no sé, como steampunk y tecnológico de siempre de los JRPGs. Uh-huh. Entonces está coquetón. Y tiene una mecánica muy interesante que es similar a Pokémon, por así decirlo, donde agarras demonios pero no los capturas, negocias con ellos. Oye, ¿qué tengo que hacer para que te unas a mi party? ¿Qué te parece entrar aquí? Y te dice, no, pues dame este ítem y no me gusta ese demonio que traes ahí, mátalo. Si lo matas... se une a ti. No. Al final, si no sabes cómo va a responder, igual y nada más estaba engañando, se roba tu dinero y tus cosas y se va. O al final sí te puedes unir a él. Luego, ese testículo me colgó. Luego por unirte, luego por andar platicando con los demonios, te salen quests extras que están escondidas. Así, oye, es que tengo una bronca con un demonio que está allá, ¿puedes ir a matarlo? Te da una quest el demonio. Entonces está muy raro, pero pues está muy interesante. Además de que también puedes fusionar a tus demonios y hacer demonios más fuertes. Esto está coqueto. Mm. No. La segunda recomendación es un canal de YouTube que descubrí hace poquito, aunque ya tiene creo que 2 años, que se llama Top 10 Memes, Top 10 Memes, así se escribe, que es un una serie de videos de Top 10 Facts sobre cosas, sobre la Segunda Guerra Mundial, sobre el océano, sobre el espacio, sobre Halo, sobre Futurama, cosas así que están muy buenas. Lo está haciendo un chico que vive en Suecia que se llama, bueno, se hace llamar Lemino, que está muy bien. Tiene un English medio raro porque no puede pronunciarlo muy bien, pero se entiende. Entonces, si tienen tiempo y quieren enterarse de datos curiosos sobre Futurama, Los Simpson, Halo, Misterios sin Resolver, OVNIs, lo que sea, está bastante guay el canal de Top 10 Memes. Pero bueno, ya, eso todo. Saludos al pequeño pony. Nada, no, me acuerdo. Top 10 OVNIs. ¿Saben qué mousse? ¿No es un fraude? Fin. Ah, que hubo una noticia, ¿no? De que, oh, encontramos un cuerpo de unos extraterrestres. Le preguntamos al equipo de Mousse. Siguiente noticia. Por supuesto que van a decir que es de verdad. Muy bien, pues bueno, eso sería todo ya por este episodio. Recordarles nada más que tenemos Facebook, nuestra página de fan, nuestra fanpage es facebook.com/3gordosb. Por favor, si quieren seguir o estar muy al tanto de cuándo salen noticias o las reseñas, si hay algún retraso, qué onda con el jugando con los gordos y eso, por favor síganos en Facebook o también en Twitter, con el agregado de que en Twitter es donde damos también los regalos que nos envían ustedes al podcast. Si nos siguen durante el transcurso de la semana, se dan los regalos, si son códigos o si son links, alguna mecánica, si es alguna cosa que nos haya pedido específicamente la persona que esté regalando el juego o lo que sea que estén regalando.
Nuestro Twitter es TreeChobyB, aunque también tenemos cuentas personales, la de Rafa Chovil Rafa, la de aquí es Kid-B de Bacajé, la de Adrián es Chovy Adrián, la mía es Chovy S, la de Gris es Chovy Gris, la de Sam es Cinética Sam. También si les gusta mucho escuchar el podcast en audio, pueden suscribirse a él a través de iTunes o a través de iVoox. Esos dos servicios se encargan de descargar el último episodio cuando esté disponible. Recordarles y agradecerles mucho a la gente que nos ha estado apoyando en el Patreon. De vez en cuando llegan nuevos Patreons, agradecemos mucho que bueno, se animen a apoyar el proyecto, que crean en él lo suficiente como para dar su dinero, que sabemos que les cuesta mucho ganárselo y que pues, lo invierten en nosotros, significa mucho para nosotros también. Entonces, muchas gracias a toda la gente que nos apoya en Patreon directamente. Sí. También a la gente que nos apoya a través de la tienda, que compra productos y que les gustan las playeras que hacemos, las tazas, y que pues, bueno, compran cosas que eventualmente pues, sirven para apoyar y mantener el proyecto. Entonces les agradecemos mucho. Una disculpa por el retraso de las playas del Tiburoso, va a haber más. Esperamos que ya esta semana haya. Si no, les haremos algún tipo de anuncio en redes sociales. Pero de todos modos hay varias tallas y de varios modelos. De los otros modelos de la playera. Así que si les interesa algún otro del logo, del de papitas o lo que sea, hay. Entonces, sí, banda, les agradecemos mucho. Y si no han checado nuestra tienda, por favor los invitamos a checarla. Igual les gusta algo. Es muy fácil. Pagar a través de tarjeta de crédito, depósito bancario, depósito en tiendas Oxxo y también ya se expandió. Ya también pueden pagar en 7-Eleven, en no sé qué otras farmacias. Podemos hacer un Super post. ¿Super 7? Super 7. Ya se expandió. Ya es más fácil todavía pagar en a la tienda oficial del Gordeo en efectivo en este tipo de establecimientos. Pero bueno, a ver si ya es todo. ¿Algún pensamiento final? Cucuclaca. 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 Y Monkey. Y Monkey. Y Crane. deberíamos jugar ese juego. Sí, igual, ¿lo vamos, tenemos? ¿Sí? Sí. ¿Qué pasó, Rafa? Sí, sí. No recordaba. Fuimos a chacharear y lo compramos, ¿no? Fuimos a chacharear y lo compramos. Ah, sí. Como fuimos a chacharear y compramos también Golgo 13. Golgo 13. Horrible juego. Muy bien, manda. Eso ya todo por nosotros esta semana. Nosotros nos vamos.